Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los de Lion Brothers. Bienvenidos a un nuevo stream. ¿Cómo han estado? No sé si me podrían confirmar, como siempre en todos los streams míos, si se escucha. Ajá, entonces, bueno, no sé si Alexito está por aquí, que si va a querer jugar. Ajá, entonces, pues no sé, Tomimoka Solano, ¿no quieres entrar a jugar? Y yo aquí. Creo que pues quiero empezar César. Ajá, yo andaba viendo y dije, César, ¿qué está jugando? Dije, no sé si quieran jugar una campaña o una mutación. La verdad, pues me gustan las mutaciones, pero siento que ahorita tengo ganas de campaña. Entonces, no sé si quieran campaña. Y sería en pantanos, o sea, creo que yo nunca he jugado en pantanos una campaña en experto en stream. Entonces, es momento. Y vamos en experto. Entonces, pues para los que se quieran meter, saben que son bienvenidos. La pregunta ofende, Diana. Dale, juguemos. Hugo. Muy bien. Gracias. Guarden, ya entro. Ok. Wonder, hola, bienvenido. Oiga, no manches. O sea, desde el último stream que hice hasta el día de hoy. Bueno, hoy ya creo que nada más hubo un suscriptor con el clip que subí. Ajá, con César. Entonces, pero en 2 días estuvimos subiendo como espuma. Entonces, uff. Campaña fea. Es que como pues nunca la he jugado, o sea, en stream, en experto, pues estaría bien. Wonder, hola, ¿qué tal todo? Ahí vamos, ahí vamos. Todo bien. Por ahora sí. Ya estamos de vacaciones, así que todo bien. Guarden el log, porfa. Sí, aquí te esperamos. Dice Luis Los. Ah, pensé que eras Luis nomás. Entonces, pues sería hasta la otra, porque hay dos Luis. ¿Cómo andan? César, obvio que subieron de subs. Pues yo salí en los videos. Ah. Sí, desde nuestro clip. Y desde que pues me enseñaste a jugar. Ya. Yeah. Se me hace que fue porque te disparé y te maté al Hunter bien chido. Creo que fue por eso. No, hombre. Ese clip que subiste se escucha la risa del viejito gruñón de Lev, dicen por ahí. Del viejito de Lev. ¿Cómo decías? ¿Eras Pitufo gruñón? Se escuchaba la risa de Pitufo gruñón. Para que no se confundan, dime los. Ah, ok. Los. A ver si se me graba. Los. Pidos, pidos, pidos. Esperen. Voy a grabar un audio. Ahorita voy. Volví. Para mí. Un momento, por favor. ¿Alguien se fijó en dónde estábamos antes Ahí de está. caer? A ver si la pasamos antes de las 11, que tengo que cenar. Ay, obviamente sí la vamos a pasar antes de las 11. Y no sé si vieron Autosex, creo que así se pronuncia. Ya los.
Bueno, Ian los puso. Iba a decir, yo los puse, pero la neta apenas hice, o sea, utilizar los botones del mouse. Pero Liam me hizo favor de crearme un auto sex, entonces pues muchas gracias y ya tenemos aquí decoración. Ya voy por la pizza, Diana. Ok. Valle, ¿cómo estás? Bienvenido. Pitufo gruñón fácil. Estos vatos ya se fueron. Lo único que espero, y porque está en inactivo, es el Tomimocas. Wonder, ¿Socian? No, soy Diana. Diría soy Lee, pero ya, todos me dicen Diana. ¡Atentos! ¿Cómo andas? Creo que eres... Una bomba casera. Pues Voy con este es tu Hunter. primer stream conmigo, ¿no? Pero no, pero bienvenido. A ver. ¡Hunter! ¡Ah! ¡Hunter sobre Rosell! No, no me salió. ¡La cosa viene! Oh. Ya hace tiempo que no hacía stream. Creo que Ian hizo dos streams seguidos. Iba a ser ayer. Pero como a Ian le dieron ganas de hacer y pues ahorita el niño anda estudiando. Pues sí. Dije, hay que aprovechar. ¿Y tu hermano? Mi hermano fue por una pizza. Iba a estudiar, entonces por eso no anda aquí. Eso está mucho mejor. Sale un versus en la noche, ok, Ian. Les digo que Ian está estudiando y por eso no ha podido jugar. O sea, ayer y antier. Gracias. Hizo este stream porque pues tenía tiempo. Pero como su examen ya se acerca de la universidad, pues ya. No lo vamos a ver por aquí. Entonces yo voy a hacer los streams. Y de hecho, cada stream, si se junta. ¡Quítense! ¿Qué? No manches, no sé cómo pasó esto a Génesis. Le va a doler el riñón. Ajá. De hecho, cada stream, pues si se junta, hacemos una. Un versus. El jugador Luis nomás ha abandonado la partida. No sé por qué, tal vez se le layó o quién sabe. Viene tarde, ¿no? De hecho, estás muy temprano. Estás a tiempo. No olviden dejar su like. ¡Like! ¡Ah! ¿Cómo estás? Bienvenido. Tomé mocas. A ver, entonces. Pues voy a invitar a alguien. Creo que estaba. Luis Los quería jugar, entonces. No te preocupes, no es más que una rozadura. Oh, you want Alice? No es nada, coach. Ahí está. Dolor no hay. Chavales, quietos, me curo. Vamos a ver cómo juega. Bueno, observemos al Tomimocas. ¿Cómo hago para jugar? Mándame solicitud en Steam. Deja y te digo cómo me llamo. Leoncita. Me he quedado atrapado. Gracias. Muchas gracias. Ah, sí se pudo. Listo, que me carga. Ah, ok, muchas gracias. Aquí te esperamos. Ya no están mis cosas, ¿verdad? Hay un boomer. Si se me acercan, no disparéis, ¿vale? Ah, no tengo. Bien hecho. ¡Pistolas! Creo que alguien se. Prepararse y llamemos al barco. Llevo un botiquín. ¡Viene el barco! ¡Aquí vienen! Dark Long empezó a jugar también. Llegaron muchas personas nuevas, así de que si quieren jugar, pues va a estar difícil porque es como, pues, ver cómo juegan todos.
Sí, empezar a observarlos y así, e empezar a identificarlos. ¿Juegas Tank Run o solo campañas? Jugamos mutaciones, campañas, versus, pero esa casi no. O sea, creo que una vez lo intenté. No me salió. Voy a esconder tantito aquí en lo que leo los comentarios. Darlon, Ale, te conozco. ¿Quién lo ubica, Ale? Yo puedo hacer un... para que juguemos de 8 personas y no hablo de otros. Ah, sí, pues me han dicho. Pero, pues no sé si... separado, si sea conveniente. Es que están medio raras esas cosas. Pensé que la había esperado al Génesis, pero de hoy gracias a que... Lee, tengo algo malo que decir. Me voy de Lef por un mes, como por... Liam, no sé si te diste cuenta, pero ya ando con los autosex que me hiciste. Muchas gracias. Ay, no, es que... no me gustó. Y aquí me hicieron una insta. ¿Quién falta? De vómito. Les tomé acá, él es Luis. ¡Todos al barco! Cadian. Ah, gracias. Voy. ¡Al barco! No me las roben. Son mías. Voy a cargar. ¡Todos al barco! ¡Todos al barco! Pues creo que ya. Está todo listo. ¡Subid al barco! No, recuerdos de Vietnam. ¡No! ¡El barco! Dice... tranqui, es solo un server normal. Lo único diferente es que se puede jugar con más de 4 supervivientes. Pues a ver si un día lo intentamos, una... interesante. Podemos jugar campañas y mutaciones así. Ah, pues sí, estaría bien. Por donde los caimanes y visitamos a los milicianos pirados. Dice, así juega toda la gente que mira el directo. Oh, estaría muy bien. El Génesis. El Tomimocas. Dice, Liam, de nada, ojalá y te sirva. Gracias. Pero ¿por qué te vas por un mes? Aparte quedó pendiente nuestro versus. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Ay, maldita sea, no. A ver, se lo voy a dar a Luis porque... porque pues... le caí. Ni siquiera lo quemaron. Y se los di, era para que se lo inyectara y corriera. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! No sé por qué, qué pasó. O sea, era para que fuera el carry de este equipo con esa super adrenalina. Le está dando parálisis al César, sí. ¡Ah, César! No, ya me lo imagino. Pues Tomimocas. Que ya me han dicho que el Tomimocas ya anda mejorando, ¿eh? Sí. Sí, de hecho, va muy bien. Órale. Dice, si quieres podemos jugar después de ese versus, porque ya tengo agregada. Sí. Estaría bien. Darwin, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya por fin. Sí, con mi escopetazo. Yo no me muero en mitad de me voy porque... gracias, me voy no por eso. Sentí que bajó mucho mi nivel por jugar siempre de un modo con amigos. ¿Alguien sabe por pues entonces... siento que no te deberías de ir si crees que bajó tu... si crees que bajó tu...
nivel, pues siento que deberías de mejorarlo. O sea, jugando más y más. Miguel es experto, sí, es experto. Aquí está. Experto. Antonio, hola Dienta. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Cal. Así ah, ya me habló sobre ese tipo, Cal. Casi me iba a hacer las cosas. ¡Un jockey! ¡Un jockey! Ay, no. Bomba casera. Justo lo que necesitaba. Ahora sí. ¿Por dónde es? Ahora sí, vámonos. Para el camino. Que se me caí. Juntaré melones de smoker con esto. Tiro bomba de vómito. No, es que no me confío. Mejor escupo por acá. No sé cómo llegamos hasta aquí, pero con esfuerzo del César. Pero creo que no tenía nada. ¡Viene un Hunter! No. Y tengo buena vida, ¿eh? Si me llegan a pegar, creo que me van a tener que matar. ¡Hasta mi boca! Somos los últimos de Filipinas. Ingato. Ah, con razón dije, ¿por qué no ha terminado? ¿Cómo están? ¿Ya cenaron? Vidal, hola, bienvenido. Rosario, Vidal Rosario. Liam, Ale, si te diste cuenta lo del script de movimiento que puse. El César, sí se pudo. César, nuestro carry. Darlon, hola. Hola, bro. Hola, ¿a mí? ¿O aquí? Yo soy tu bro. Liam, digo, Lily, se me olvida el nombre. Ella con razón. Sí. No pienso morir en este. Si ¿Sí te diste cuenta del script que en el momento que puse. ¿Qué es? Desfibrilador. ¿Cuál? A ver. Déjate llorar. Te juro. Un desfibrilador. Pues no sé, creo que la mira sí la siento diferente, ¿a eso te refieres? No sé. Es que yo soy más como decorativa, entonces pues los colores, es como que colores. Pero no sé si te refieres a lo de la mira. Voy a usar esta botiquita. Tommy Mocas, ya. También Carrie. El Mau. Hola. Invita. Pues no sé si quieras venir al Versus, que pues siento que sí se va a llenar. Esta parte como me choca, creo que es una de las partes que más odio de Pantanos. Y a nadie le gusta esta campaña, pero como hace tiempo que no la juego, creo que la única vez que la he jugado fue en, creo que hasta en mutación. Me regreso, cúbreme. Vean qué vergüenza. De mutación en Versus, pero pues no en campaña. No te merezco. Ah, mira, aquí también hay botiquín. Gracias. Gracias. Pícale a la y luego a la D y se mueve. Ese es el script de movimiento. A la A y luego al D. Voy. Atentos. ¡Ah! ¡Paras de una puta vez! A y luego al D.
Sí, ¿verdad? Tomió casi. Perdón. Es que tengo miedo. Con tal Tommy Mocas. Ah, no, pero sí tiene que ver. Hubo un tiempo. Yo recuerdo muy bien cómo se por ahí. En el que jugaba mejor que Nien. Sí, hace muchas lunas. Luego este instante terminó. No, sí, jugaba mejor que Nien. De hecho, yo en muchos videojuegos, al principio soy mejor que Nien, pero Nien pues se encarga de entrenar y así, entonces sí me supera. Pues ahorita está loquísimo. Y yo aquí. ¿Cuántos botiquines me gastaré? Estoy lista. Pues, ¡corre! Ahora sí. Vámonos. ¿Qué hace este allá? No sé qué pasó. ¿Estás bien tú mismo acá? Hola Dianis, hola Clips, ¿cómo estás? Bienvenido. El Tommy Mocas, ni me esperaron. Es que yo no sé. O sea, ¿ontabas? ¿Qué estabas haciendo? Una disculpa. ¿Dónde están todos? Ah, ya está hasta allá. Espérenme. Estamos en modo persecución. Igual, no sé si nos quieran seguir en nuestras redes sociales. Bueno, tenemos una cuenta en Instagram que se llama The Lion Brothers con doble S. Por si gustan, yo la sigo. Vamos, dos. You out. ¿Cómo estás? Vamos a que si te metes a cualquier stream de alguien, le pasa lo mismo que a mí. You out. Se queda un momento intentando pronunciarlo. Igual creo que no funcionaron los bins de blog de notas de configuración. Son los míos, pero con unos retoques. Esos sinónimos tecnológicos a veces me cuesta entenderlos. No mareéis la perdiz, adentro. Así es como se Marquitos, hace. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás, Marcos? Pasa tu nick, el mao. Hola, oye, ¿tú sabes por qué una niña sin piernas no puede patear el balón? Porque no tiene balón. No sé. Es que de hecho había un chiste que yo contaba que era igual. Dice, ¿por qué una niña sin brazos no puede abrazar a su papá? Porque no tiene papá. Ajá. Entonces no sé si sea más o menos así el chiste. Isaac, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Vos no sos Ian, ¿dónde está Ian? Es que pues les explico porque sé que llegaron muchas personas nuevas y no entienden el contexto del canal. Mira, la cuenta se llama, bueno, el canal se llama The Lion Brothers, entonces son dos hermanos, porque nos apellidamos, de León. Entonces está mi hermano Ian y yo soy Diana, y pues los dos hacemos videojuegos, y de los dos es el canal. Entonces a veces él hace streams, a veces yo hago streams, y así. Entonces Ian ahorita fue por una pizza, no sé si ya regresaste, es Brian.
Ser, hola, ¿cómo andas? Bienvenido. Hoy vengo con sed de victoria y de manquear también. Es mi desayuno de todos los días. Yo hasta llevas arma. Ya eres de Mother Bro. Bueno, ya estoy aquí. Ya eres Diana y Noli. Sí, ya soy Diana. Ya acepté que me van a decir Diana y Noli. Vámonos. ¡Bomba casera, va! Albert, hola, bienvenido, ¿cómo estás? A lo mejor han dejado algo. Sí, pues para que no, para qué complicarse la vida. Ah. Sí, siento que voy más rápido. Thank you. Pero sí, se ve más estable todo. Génesis. Atentos. Sé que se los han cargado. ¡Quítate! ¡Ojo! ¿Allá la aventó él? Sí, sí la aventó. Pues entonces no queda más que... Hay que matarlo. Ah, sí, matarlo, iba a decir eso. Matarlo, sí. Hola. Hola, chala. Ay, mucho. Respeta el flow, papá. ¡No! ¡No! ¿Por qué? Malditos troncos, los odio. Isaac, ¿cómo te llamas? Me llamo... Mi nombre completo es Diana Lida Lonillan. Pero pues aquí me dicen... Diana. Ajá, yo al principio decía, díganme Lee. Pero solitos empezaron a decirme, Diana, Dianis, Dianita, Di... Y pues no me molesta, Diana es lo más famoso. Y pues me gusta entonces de Esco y que me gusta decirme Diana. Entonces soy Diana. Para gente de confianza. Diana Link también es uno de mis apodos. Se murió. Ale no sé dónde está. ¿Quién sabe? Lea, acuerda, no leí mal mi nombre. Lea, acuérdate que igual puedes ocultar el arma con la tecla velas. Teclas las voy a poner en comillas para que entiendas bien. Ok, gracias. Ontalabe. Oh, uy. Gracias. Estaba buena esa cosa. Muchas gracias por eso. Hakuna, bienvenido. Una de mis canciones favoritas de Disney Channel. ¿Por qué te pusiste Hakuna? De hecho, yo ayer la estaba cantando. Ajá, es como que... Una terapia para mí, cantar las canciones de Disney Channel. Como, ¿por qué no puedo? O sea, nunca había batallado con esta subida ahí. Dios. No sé qué pasó, don Armando, me cegué por un momento. Ah, mira, hay un botiquín ahí. Gracias, Tommy Mocas. Aquí está Alexita. Le jacó una matata. O sea, sí sé por qué, pero no... No sé por qué ese nombre. O sea, si tiene algún significado para ti. Yo ayer, después de un largo... y maltrato psicológico por parte de la escuela, yo cantando esa canción para terapiarme solita. ¡Cuidado!
Hakuna, el de la voz tierna. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse. Es como que... ¡Bien! Uy, no me digan que la espanté yo. Ah. No, tomé mocas. Cuando un joven era él. Cuando un joven era yo. Ayer estaba cantando esa canción. Yo siempre... O sea, las de Pocahontas, las de Hércules, las del Rey León. Es Tierra de Osos. Armas aquí. Siempre. Es avance, ¿no? O sea, Génesis es nuestro papá pollo. Siempre vamos atrás de él. Si tú te mueves, nosotros nos movemos. Como patos con sus hijos. Siempre complicándome. A ver. Pude haber hecho algo más fácil, pero me gustó complicarme. No me gusta lo de fácil, me gusta lo difícil. Yo, ¿qué me quieres decir? ¿Cómo? No, ya no. Así que me tengo que agachar, ¿verdad? Muchos movimientos de dedo. Este rifle lleva puesto mi nombre, no lo dudes. Hay un jockey atrás de mí, creo. Voy a ahorita leer los comentarios. Es que la neta me da un buen de pena si me llego a caer. Chipoca. ¡Atención! No sé qué hacía hasta allá. Tal vez estaba cortando camino. ¿Vas a ir por su botiquín? ¿Vas a ir por su botiquín? ¡Dentro, ahora! ¡Entrad! ¿Estás loco por su sueño? No mareéis, la perdí. Bueno, dentro. El que puede, puede. No sé qué va a hacer. Entrad, ya todos. Lo mató. No sé, ¿cuál es tu plan? Dime, aparición. Dejad de hacer el invento. ¿Juegas en Xbox? Jugaba antes. Y me pasé a PC, pero sí me faltó para adentro. Acostumbrarme. Nada mejor que cantar para relajarse, sí. No me muy terapioso. Lo siento, es lo más rápido que puedo ir. Igual con la coma puedes cambiar de lips. Dejad de hacer el imbécil, entrad. ¿Cómo de lips? O sea... Cosin lips. ¿Qué pregunta es esa? Si Miguel, no le hagas caso al que tiene su nombre en amarillo. Si él no le sabe. ¿Cómo estás, Ani? Pregunta para la Alexita. No me hagáis salir a por vosotros. ¿Qué hacemos? Dentro, ahora. A ver, por su botiquín. No, sí. No, créeme que no iba a salir. Me da mucho miedo. Una vez que llego al refugio, no salgo de aquí. No mareéis la perdiz. Adentro. De 16. Entrad todos. A 100. 16 a 100. Dentro, ahora.
Lerps. Ah, ya vi Lerps. Qué potra tuvimos. Ah, ya, ya lo vi, ya lo vi. ¿Y esos para qué sirven? Lilian Ramírez, hola, bienvenida, ¿cómo andas? Perdón, Tommy Mocas, por haberte abandonado. Uy, 914. Cada día sumamos más. Dios. ¿Cómo les fue ya? ¿Quién está de vacaciones? ¿Quién aún no sale? Según yo, todos salimos de vacaciones ayer. Pero, ¿cómo andan? ¿Qué me cuentan? ¿Qué van a hacer en sus vacaciones? Amjet, buenas, buenas, ¿cómo andas? ¿Alguien ya cenó? ¿Qué cenaron? ¿Qué van a hacer en sus vacaciones? Pasen chisme. Para matar un poco más fácil. Ah, ah, ok, ok. Como puedo potenciar. Bueno, bien, bien. Terminando de jugarle en Xbox, ahora toca en PC. Ah. De todo. Es como ser bilingüe. Siento que... Ah, no, sí. Y yo ya iba a sacrificar mi botiquín. Iba a decir que lo tome él, pero ya vi que alcanzaba para todos. Soy hombre. Es de mi novia. ¡Ah! Qué bueno que estás suscrito con el canal de tu novia. Estás suscrito con... con tu usuario también. Ya llegamos. Oh, no manches, estuvo fácil. Pues sí, fue antes de las 11. De dispararnos. Antes de las 6. Esa canción de Shakira está buena. ¡Ah! ¿Qué le pasa? Quítate. ¡Atención! En un versus, neta, pues todo apuntaba que íbamos a perder literalmente como por unos 2000. Bueno, no se puede creer. Bueno, a menos que seas muy malo, pero sí por unos 1000 puntos. Aquí terminó. Todo mi equipo lo tumbaron. Entonces, bueno, ¿quién quiere campaña? No tenemos tiempo, levántate. Darlo. ¿Para cuándo soy mod Diana? Bueno, ahora, no sé si se acuerdan que les comenté que yo estaba esperando a que crecieran recursos, sí, sí. Que yo estaba esperando a... Ah, gracias. Así, estaba esperando a que creciera más el canal para poner a varias personas que querían mod y que sí están activos en el canal. Voy, pop. Tómate las pinches, ahora está. Ah. 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 Ah, qué bien, me hace. ¿Dónde está la mol? Ay, acá. Uy, mi saltito. Gracias. Hay un smoker por aquí. Ajá, entonces pues sí, como ya está creciendo bastante el canal y va a haber varias gente y pues ahora sí los comentarios. Van a estar más... Ay, Luis. Van a estar más... ¿Más arriba? Uy, ¿para dónde se fue? Parece que lo tenías dentro. Entonces sí voy a necesitar un poquito más de ayuda. Y entonces, si vemos mucha actividad de esa persona aquí, sí. Vamos a andar regalando mods. ¿Juegas bien en Let's For The 2? ¿Vas a hacer tu debut? Porque sí, varias personas dicen, ah, todavía recuerdo a esa persona. El Rappi, no sé si está viendo esto. Saludos al Rappi. Ajá. Eso te dijo, juego bien. Y no. A mi hijo, no. La verdad que te engaño. No te preocupes, es más que una rozadura. Pues, pues. Gracias. Ven, Tomimo, que estoy de acuerdo. Bueno, de hecho hay botiquines allá, entonces no lo creo necesario y no van a ser los zombies.
¿De dónde es pa' que vaya? Pa' que vaya. De Mazatlán, Sinaloa. No sé si lo ubiques. Oh, Tommy Mocas. Bueno, voy. Capacitado. Todavía no escribes, güey. Ah, aquí está. Me espanté, dije, ¿onta? Me he quedado atrapado. ¡Vamos! Despeje. Me quedo con el botiquín. Tommy Mocas volvió. Creo que abres la consola con ese teléfono. Creo que abres la consola. ¿Qué tal la munición, ah? La consola. Yo, perdón, y a mí, yo como que necesito así un tutorial. Gracias. Como que las instrucciones de los autosex. Con esta escopeta los zombies se van a enterar. ¿A qué gráficos juegas? No sé. Vayan siguiendo... las escaleras. Sí, René, que siempre la aguantan ya. Sí, a las escaleras, ¿no? Sí, sí. Uy. Se escucha el chakra ya, del Génesis. Ok, está entrando a mi PC. Ok. Pues igual es como Ian y yo decimos, de que ahorita como llegaron muchas personas nuevas, pues van a ser debuts y ya los vamos a ir identificando. Porque yo todavía soy persona que ocupa carry. Ajá, entonces sí. Sí me golpeó el hijo de su maíz. Me curo. Cúbranme, no me voy a curar, cúbranme. Ay, perdón. Ah, te entendí, cúbranme, pero dije, oh, cúbranme. Yo te cubro. Yo sigo esperando para que me acepte la Soli para jugar. ¿A poco no te la acepté? Según yo, sí, ya. Si no, ahorita reviso y acepto las solicitudes. Enfrentamiento tan con campeones normales. Nadie me gana. Jugarle por detrás. Pues ahorita vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Te recomiendo poner los gráficos en bajo para que te suban los FPS. No sé, o sea, es que creo que todo eso de la tecnología es con el Brian, mi hermanito, porque sí. Obviamente él me va a enseñar algún día. Ya me ha enseñado varias cosas. Porque ni siquiera sabía aprender este niño, pero poco a poco voy aprendiendo. Entonces, términos así tecnológicos no te los manejo, pa. O sea, no es como muy tecnológico que digamos, pero sí. No los manejo. ¡Está conmigo! ¿Vamos contigo entonces? Y él corriendo así. Serpentea, serpentea, yo vamos por ti. Pero no me dispara. Serpentea, Doropter. Uy, nunca lo había visto subirse a un árbol. ¡Ah! Lian, soy de Bolivia. Ah, ¿qué hora es por allá? Bienvenido. Qué padre. ¿Qué comidas típicas hay allá en Bolivia? Me atravesé bien bonito, como para que me dispararan, pero no lo hicieron. Yo siempre voy haciendo esquí. Represento a mi país jugándole el For Dead. Ay, a propósito. ¿Alguien de aquí también es de Bolivia? Hola a toda la banda, ¿cómo están? De que la giran. Hola, Carlos, bienvenido. ¿Ya cenaron? ¿Alguien ya cenó? A mi head, a mí nadie me gana el EFA porque me salgo de la partida antes. Prefiero
renunciar antes de que me despidan. Literalmente. De mejores fiestas me han corrido. Ay, Tommy Mocas, llegamos a un punto donde no reiniciamos ni una sola vez. ¿Qué? Tiene la boca llena de razón, el Tommy Mocas. Pues sí, antes era muy de reinicio, reinicio, reinicio. Y sí, pues ya vamos. ¡No! Ya vamos mejor. Arruinaste nuestra racha, Luis. No, no creo que renuncies. No, sabes que... Cóbrame, no voy a ayudar. No, ya murió. Ah, ese murió el barco. Pupito. ¿No vas a quemar, Leoncito? Ah, sí, sí, tengo. Voy, voy. No sé por qué cada vez que quiero accionar el micrófono termino diciendo algo. Ni siquiera sé con qué digo una frase. Verga, son dos. Ay, ¿a cuántos quemé? Creo que a uno nada más. Espero que no encontrarme con algún infectado. Hay un Yorkie, cuidado. Ah. Y me llevo los dos. Ay, güey, creo que está atrás de mí el Jockey. No. ¡Ah! ¡Ay! Se me atrapó con la jetota. Las 11:22 p.m. Ah, no, entonces sí, ya. Un poquito tardito. Dice, ¿conoces a Mixirne? Sí. O sea, lo voy a volver a decir porque no muchos se saben esta historia. Y creo que ni siquiera él... O no sé si ya se enteró, pero él se puede decir que es nuestro padrino. Porque yo cuando entraba a sus streams, junto con Ian, él nos decía, llegaron los de Lion Brothers. Entonces es por eso que nos pusimos ese nombre. Ian, se me olvidó modificar los bits de configuración, Ian. Que tienes todos mis streams y son un poco difíciles de aprender. Mañana te lo envío con los nuevos bits. Ah, muchas gracias. No, creo que sí, vamos a reiniciar. No, todo indica que sí. Menos que papá Pitufo se la pase. ¿Cuál de los dos códigos que aparecen es el tuyo para entrar a jugar luego? Es que es de Ian y de mi hermano. Entonces los dos te combiné. Pues porque... O sea, los dos te conviene tenerlos. Porque luego juega Ian o luego juego yo. Entonces si quieres... Entonces, si quieres entrar con mi hermano, pues también podría ser. Anka, hello, ¿cómo estás? Estoy calentando mi PC. Díganme qué hay, sí, yo aquí o algo. Ok. Aquí, ojos de Génesis. Que siento que él tiene ojos por detrás a veces. Un Yoki atrás de ti. Ahí está. ¡Un Yoki! ¡Un Yoki! ¡No, no vi la puta roja! Ay. Bueno, otra vez, de nuevo, no creo que vayamos a reiniciar. Chale, Indiana, ¿no leíste arriba? Vareli. Hola, bonita noche, Dianita. Y todo, chale, mi gente. Ah, Vareli, ¿cómo estás? Bienvenida. Una disculpa. Estamos concentrados. ¿Ya cenaste, Vareli? Para ahí sigo diciendo que suena como barrita. Barinela. La que anda, es whip. Es mucho para una niña de casi 18 años. ¡Ian! ¡Cálmate! Porque hoy te enseñé a cómo partir una cebolla. Un vato de 21 años casi y no sabía cómo partir una cebolla. Que no me vengas diciendo estas cosas. Creo que no le mueves ni todo. ¡Recarga!
¿Por qué no utilizas otras armas si sabes que existen más? Porque pues uno se acostumbra a la escopuerca. No sé si se han fijado, pero yo en Versus utilizo metralleta. Y en campañas utilizo metralleta. Escopuerca. Entonces creo que esas son las únicas dos que utilizo. Y arma cuerpo a cuerpo. Tienes fe en el equipo. Como no tienes idea. Coged un arma a todos. Vamos por esta calle. Dice, partir una cebolla es complicado. Puedes cortarte. Nah. O sea, pero ya tener 21 Atención. Años y no saber cómo cortar una cebolla, eso sí. Es estar mal, bus. La perdón. Dice, ¿acaso existe otra arma aparte de esa? La escopuerca, la manco. Peta. Sí, o sea, me gusta. Léeme lo de los tanques, Diana. Ay. A mí me dijeron, creo que Sara dijo, no leas al tipo de amarillo. Diana, no le des la espalda a los tanques porque a veces es como si te fueran a aventar un balón y le das la espalda. Sí, ya lo sé, Brian, nada más de que estaba... Sí, estaba distraída, fue mi error. Pero sí, desde que me diste ese consejo estoy procurando ver para atrás, nada más que se me pasó tan... Sí, ya cené, Diana, ¿y tú? No. No es nada. Pero ya llevo a cenar. ¡Ah, ya entrajo pizza! Pizza a domicilio. Pizza time. No te pagaré por eso. ¿Quién se sintió identificado con Spider-Man de la segunda película? Tengo fe en el equipo. Nicolás, soy nuevo en el canal. ¿Qué hago para unirme a tu server? Mándame solicitud. De hecho, creo que los códigos están, creo que en la descripción. Y si no, pues como Leoncita Lim en Steam. Igual, si te quieres unir al server de Discord, estás invitado. Para los que son nuevos y no saben acerca del server de Discord, ahí pensé que era una wey, y dije, ay, wey, me dio culito. Ahí compartimos memes, compartimos frases motivacionales para la semana. También tenemos un modo de música, o sea, ahí pueden escuchar música. Y pues platicamos, nos decimos buenos días y todo. Ya voy para allá, voy a echar donde mismo, donde en las escaleras. Aquí estamos. ¿De dónde son hermanos Leones? Somos de México. Ian nació en la Ciudad de México y yo soy de Tapachula, Chiapas. Pero ahorita estamos viviendo en Mazatlán, Sinaloa. Que inviten. Por mí. Es que soy nivel 0, amiga, no te puedo mandar solicitud. Como no existe el nivel 0. No, pero ahora sí. ¿Cómo? ¿Qué pasó? I don't know. Que cuando salga el tag, salgan pues allá afuera, pues, sin embargo, no. Ok. Ay, tomé casi yo. Ok. Los Doxen. ¿Dónde sos? Somos de México. ¿Y tú de dónde son? Pero cuando salga el tag, vayan por más. ¿Dónde están? Están ahí arriba. No se salgan pues, o sea, sí salgan, pero primero vayan por balas. Ok. O sea, nos salimos, pero ya después. O sea, primero arriba. ¿Puedes saludar a mi causa para un? ¿Cómo a mi causa para un? ¿Sube? Bienvenido. Darlo. País amigo, México. Ya,
Está abajo, está abajo. Uy, pensé que no iba a llegar. No sé. No, aquí está, aquí está. Arriba. Tengo miedo, pa. Para los que no saben, también responden mucho a la moderadora Alexita, porque ella es como la tercera integrante de los de Lion Brothers. Que ella tiene más poder que Ian y yo juntos, así que mucho respeto a ella, por favor. Y sigan sus instrucciones. Mañana directo, lo más seguro que sí. Más porque son vacaciones. El ser para cuando me mata. Otra vez, por eso no se capacitaba, porque estás ahí, güey. Un déjà vu. Es como si hubiera estado aquí. No, no, un déjà vu. Es como si hubiera estado aquí. Ayer me mataron en un versus, porque pues estuve en el stream de ella, jugando. Y nos mataron de la misma forma y en el mismo lugar, o sea, con el smoker y ahí, donde mismo. El sec. Ah, bueno. Por fin, yo he gastado un botiquín en Genesis. Por fin, he saldado mi deuda, Shwerk. Cuidado. Ah, sí, sí, no darle la espalda. Lo único que tengo que hacer es serpentear. Serpentear y no más. Ay. Yo me los llevo a los dos. Ustedes cúrense con lo que quieran hacer. También. Francis. Las gemelas Annie y Kila. ¿Muerto uno? Muerto Broto. Entonces ya voy, yo voy por una vomitona. Váyanse, váyanse, ya, ya, ya. Desfibrilador. ¿Qué pasó, Liam? ¡Ay! 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 ¡Me espanté! ¡Ah, es por el otro lado! Yo... Sí, se pudo. Se pudo. Bien, bien, bien. ¡Ah! Iba a dispararle a alguien. Obviamente a Genesis, ¿no? Pero así a alguien. Ajá, ajá. Sí,
terminamos antes de las 11. Ah, ya me acordé, es que como ustedes tienen otro horario, dije, ay, no, pues sí, yo apenas son las 9 aquí. Sí, entonces con razón dije, no, si lo terminamos antes de las 11. Capaz y no. Pero creo que ya se va a ir a cenar, Génesis. No sé qué vayan a querer jugar, si sí, quieren versus, porque creo que sí se va a llenar. Ahorita veo quiénes están conectados. Uh-huh. Ah, Nicolás, hola. Bienvenido, una disculpa si no leí tus comentarios. ¿Cómo andas? 1.7 de porcentaje. Bienvenido. Ahorita voy a, por mientras, son 11. Voy a aceptar las solicitudes de amistad que me llegaron. Tengo la de Dark Long y la de Tacos. Ok, ya las acepté. No manches, 60 amigos. Antes creo que nada más tenía como 20 y tantos, 30 y tantos. Listo. Sale versus, pues yo siento que sí. Sale versus. Yo quiero hacer un versus, pero como para debutar a los nuevos. Si vas a hacer debut de los nuevos chiquitines. Yo tengo 31 de 101, pero son difíciles de conseguir. No, yo tenía un buen, pero en Xbox. Y él, tuve que eliminar esa cuenta. Y era una cuenta que tenía desde los 8 años de edad. Pues ahorita ya tengo 17. En julio 18 ya estoy vieja. No. Hola, Jackie, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué cuentas? ¿Cómo te llamas en Steam? Ah, creo que le preguntas a Ian, ¿no? Porque ya te mandé solicitud. Pues a ver si se hace para versus y principalmente para debutar. ¿Dónde estaría bueno? Parroquia, como me encanta Parroquia más porque es la primera campaña. Este lugar vio nacer al Kung Fu. A los de Lion Brothers. Que difuntos, aguas turbulentas, la batalla final, punto muerto, defunción. Es que no sé. ¿Para el sacrificio? No. No. Ya me acordé. No me gusta. Ah, sí, esta sí me gusta. Uy, ya se llenó. Wow, 31 personas viendo. Muchas gracias. Maximiliano, yo también quiero entrar, por favor. Yo. Pues. Maximiliano, no sé dónde estás. Si quieres entrar. Y me tocaría sacar a Tomimocas, porque como Tomimocas ya jugó. Si alguien quiere entrar. Si no, pues nos quedamos con nuestro Tomimocas. Rigo Emperor, hola, bienvenido. ¿Cómo andan? Ajá. Maximiliano, ya mandaste solicitud, deja y checo. No. No, pues no me ha llegado. No sé qué me mandaste. O sea, ustedes díganme. Si no, pues aquí nos quedamos. Darle un chale, no llegué. Una más larga. ¿Cuál está larga? ¿Esta cuántas tiene?
No me votan, me voy. Ok, Tommy Mocas, no sé si... le puedes... O sea, ya saben, como la misma de Ian. Nosotros no vamos a expulsar gente. Si ustedes quieren ceder el lugar. Entonces, no sé si le quieras ceder el lugar a otra persona, Tommy Mocas. ¿Quién más? Yo siento que... Cuando sea versus van a ser puros debuts y después con nuestros suscriptores viejitos con el Tommy Mocas y así. Yo no haga eso a los que ya jugar. Ajá. Bueno, entonces ya hay una plaza disponible. Ok. El Max, es que no puedo aceptar solicitud por el chat, o sea, sí tendría que ser aquí. Ahorita no voy a armar equipos porque como no sé cómo es su nivel, o sea, de Antonio y Tommy Mocas sí, pero de los otros no sé. Hola, yo quiero... Sí, Maximiliano, entonces sí, a fuerzas necesitaría que me mandaran solicitud, pero dices que no puedes, entonces yo al... Ah, Maximiliano, entonces sí. Ajá, pues ya te tengo agregado. Sí, Tommy Mocas, lo siento. Yo no, es que yo no quiero, o sea... Es que siento feito, ni siquiera sé. Tommy Mocas... Te queremos mucho, la neta, te queremos bastante. Muchas gracias, Tommy Mocas. Ay, sí, sentí feito. Ok, entonces ya vamos a empezar. Te vamos a recordar siempre. Dice, yo voy a tener mi primera PC y podré jugar Left 4 Dead. Ah, pues, o sea, entonces, seas bienvenido aquí. Espero que te guste el juego, está muy bueno. Y pues puedes ver alguno de nuestros videos para... No es como que juegue muy bien yo, pero sí, a veces hago buenas de las que yo misma me sorprendo. Gracias, igual Luis y Tomio Cas. Los quiero bastante, la neta. 916. Ah, me pegué. ¿Quién es Left 4 Dead? Creo que Eclipse, ¿no? ¿De Slayer? Ojalá no se me crashe. No, no te preocupes. O sea, es entendible. No se preocupen. Las personas, pues aquí, como siempre decimos, es un canal, o sea, live. No hay por qué ponerse nerviosos. Ahorita vamos a ver quién juega bien, quién no. O sea, para cuando sea en versus en serio, escoja mis carries, porque sí, ocupo a veces. Through this park. Ah, sí, cierto que es versus, ¿verdad? Ya ni me acordaba. Pensé que era campaña. Reloading. No se confía. ¿Alguien se salió? Ah, no, están todos bien. ¿No va a jugar al chilango del Wunder? No sé. Creo que no. Ya vamos... No han atacado. Ay.
sabe. No, mi desayuno. Ah, qué buen ataque. Corran, corran, porque no. Bueno, se va a curar. No sé si se va a curar, pero corran porque no tienen hit. Me falta prender el micrófono, pero esa es mi voz de... Ay, mi chicle. Me da penita. Entonces hay cosas por aquí. La neta, yo sí soy malo para el versus. Me gusta hacerle a la... No, sí. Creo que me gusta más infectado. Bueno, aunque siento más presión como infectado. ¡Ah! Ay, qué buena espita. Ay, qué bueno. Van bien, van bien. Ya, estoy escogiendo a mis carry. Este mapa me recuerda a una mala partida jugada de Fritz Batman. Fritz Malbet, pues. Hola, Lilian. El de Rappi creo que se peló con mi sushi. Ah, sí, es cierto. Yo pensé que estaban hablando de nuestro suscriptor Rappi Hood y yo. ¿Ahora qué hizo? Se perdió con mi sushi. Lo puedes demandar, ¿eh? No sé. No sé. ¡Ah! No sé cómo se puede considerar ese tipo de cosas. Una cosa sí les voy a decir. Así como enseñanza de stream. Todas las personas deberían de saber sus derechos, en serio. Porque no hay mejor arma que información. Ahorita yo estoy... en una situación y saber mis derechos pues me está ayudando bastante a arreglar eso. Entonces sí, sepan sus derechos como ciudadanos, porque no hay mejor, o sea, defensa que eso. Así que sí. No, señor. ¿Chobas? ¿Eres tú? Bienvenido, ¿cómo has andado? Hace tiempo que no te veo por acá. La última vez que te vi andabas pidiendo van. Eran tiempos difíciles. Haces Kidiana como me los haces a mí. Sí, ya. Ya, pruebas de fuego, pruebas de fuego. Imagínate que es... el César. Sí, vamos a estar concentrados, poniendo en práctica las enseñanzas. Hola Gabo, ¿cómo estás? Bienvenido. Creo que ya te había saludado. Pero bienvenido. Ahí. ¿Qué se hace aquí? No se tiene que encender, ¿verdad? O sea, se enciende. Mira, el que la mate. ¿Qué será? ¿Quién es el viejo gruñón? Es Papá Pitufo. Pitufo gruñón. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios, ilumíname. Okay. Ya apareció el valiente. Ay, perdón. ¿Quién sabe a quién maté? Bueno, ¿quién sabe a quién le pegué?
Qué bien cubre. Si no se tiene que encender eso, ¿verdad? No, no. Ya nos falta muy poco. Pero la neta me gusta. Me gusta cómo juegan. No hay uno con el que esté batallando. No van ni muy rápido ni muy lento. Vamos a buen paso. El pasito del troleo. Génesis, ¿qué te pareció el video? El video que edité, creo que es el primero. El segundo video que edito. Ay, no, sí. Nada, mejor me voy. Y yo. Me picó mi ojo. Me está picando mi ojo. ¡Corre! Mira, para que llegáramos todos. Es que. Son una maravilla. Con que lleguemos todos, son una maravilla. Ya los considero. Ciclo Love Chocolate. Hola, bienvenido. ¿Cómo andas? Hace rato estaba viendo el stream de Mexi Remy. Y para ver cómo podía atacar. Y que todos estaban en el techo. Ajá, justo así como mi team. Y yo soy la única que está abajo. Si no tenemos a ningún boomer. No, ataqué bien mal. Es que ahorita no sé qué le está pasando a mi celular. No sé si se terminó el en vivo. Ajá, porque se me estaba trabando. Entonces estaba ahí con mi celular. Está chido, Diana. Como me reí esa vez. Ah, no, sí. Lo estuve, o sea, tardé un buen de tiempo en editarlo porque... Una, no soy así experta editando. Dos... Porque pues había estado ocupada. Estaba en la escuela editándolo. Para olvidar los problemas de la escuela. Y yo ahí. No, pues sí, estaba editando. Les tengo un chismecito, pero ya después cuando se arregle eso, cuento el chismecito. Pum, 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 pum. Creo que pues vamos a atacar ahorita acá. En el pasillo. Bueno, espero que nadie. Bueno, espero que estén viendo el stream, pero con el volumen bajito, para que no sepan los ataques. Sean sorpresa. Pero aunque pues ya todo está cantado, porque ya todos se lo saben. ¿Solo juegas Left 4 Dead 2? Sí, ahorita estamos jugando nada más Left 4 Dead 2. Sí, ahorita estamos jugando nada más. Gabo, estás en el Discord para hablar eso allá. No sé qué onda con el Ian. Ian, ¿estás bien? Como, ¿por qué andas golpeando mi pared? Rarito, me espantaste. ¿Qué se debe a eso? Sí, o sea, cuando te digo... ahorita sí estamos jugando Left 4 Dead.
Creo que me debí esperar. Bueno, atacar más bien, bajar del techo. Qué rico daño ese, sí. Me gustó ese ataque. Estuvo bueno. Aunque solo vi que entramos tres personas, no sé qué pasó con el otro. Sí, ahorita casi siempre es nada más Left 4 Dead, pero sí próximamente. Esperamos que más. Me debe esperar. No sé. Vi muy convencido al Hunter y dije, sí, sí, va a ser buen ataque, pero no. Habieras esperado a que tu team tuviera ataque y atacar afuera. Sí, la regué. Fue mi error. Hago buenos ataques con el Splinter, pero necesito buenos ataques de mi team. No, ya no. Si es que necesitaba un Hunter o un Yoki, pero no. No había. Ojalá y le salga la del Charlie. Sí, sí. Ay, creo que me va a tocar a mí. Pero ya no alcanzó. No, la regué bien bonita. La regué bien bonita. Sí, debió de ser alineado, pero siempre tengo un problema con las paredes. Ah, para boliche. ¿Qué modo de juego es? ¿Versus? No, es que no sé a qué se refieren, como qué modo de juego es. La disculpa. Uy, soy la que menor daño ha hecho. A ver, vamos a arreglar eso. Splinter, dame fuerzas. Mis carries. Ay, Dios mío. Sí, ya cenaron. ¿Alguien cenó? Les estaba haciendo una pregunta hace rato, pero no, creo que no me la contestaron. Les estaba diciendo que van a hacer en sus vacaciones. No sé cuál es su color favorito o algo. Una señal de vida. ¿Esos no vais? ¿No vais? ¿Cómo no vais? Ay, no, es que yo vine ignorante, nadie. No, sí la van a matar. Luego. Ahí están. Aún alcancé para otra partida. Yo siento que sí vamos a hacer un versus. Sí. Otro versus. Más porque son vacaciones. Yo estoy en vacaciones de Semana Santa. Tengo que terminar muchas tareas que quedé debiendo. No, chicos, ¿por qué? Eso no está bien. Ustedes deben de echarle ganas.
para después poder descansar. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Sí se pudo? Miren nomás. Mira, yo siento que fue por mi speed. Nada, nada, la neta. Fue gracias a todos, pero... me despite. Sí, ella se volvió mi infectado favorito. La tengo en un pedestal. Antes como me caía mal, dije, ay, pues qué puede hacer la Spitter. Pero ahorita la veo así y digo, esta ya la llamo la ex esposa. ¿Cómo tiraron molo ahí? Sí, incendiaron a todo su equipo. Dios. Dios mío. O jodiendo a Carrie. Y yo aquí. Estoy aprendiendo de todos mis ancestros. Chobas, Genesis, Ian. Y aquí, mis bestos. Creo que yo fui creciendo junto con Tomimoka, Santonio. Ajá. O sea, ya hemos mejorado bastante. Sí, los veo yo como que... ¡Hermanos! Así que ustedes saben por lo que pasamos. Sí, tiraron molo. Ahora sí, mente fría porque uno no festeja antes de tiempo. Nomás que sí festejo la partida anterior porque estuvo buena. No manches, que sí los vomito. Dije, no va a llegar, pero sí llego. Se tardó ese combo. Oh, estuvo bueno. Estuvo bueno su ataque, nada más de que... La lengua estaba un poquito... O sea, creo que atacaron al mismo infectado. Al mismo tiempo, no sé qué pasó, pero sí, la idea estuvo bien. Me gustó. Anote. Otro humo. Dice, yo quería jugar Left 4 Dead, pero mi PC no lo corre. Sí, te entiendo. Y yo, pues luego queremos jugar otros juegos, pero nomás no los corren. Sí, ya cuando lleguemos a los 1000 suscriptores y nos empiecen a pagar y todo, pues... Todo se va a ir para mejorar el contenido. Siempre que igual tendiendo eso de la PC, que queremos jugar algunos juegos y no se corren para stream. Pero ya vamos a tener un video yo. No. Qué vergüenza yo aquí peleando con estos. Muy lejitos ese boomer. Vamos, vamos, vamos. Creo que... Una cosa que yo no sabía era... Bueno, sí lo sabía, pero nomás no me carguraba. Es de que irme rápido, porque como matas a los 4 infectados, ellos no tienen un hit. Y es de que en cuanto los matas, es avanzar rápido. Y yo me esperaba mucho. Creo que fue Crux del Rayo McQueen el que siempre decía, en cuanto los mates, corres.
Y dije, así sí, o sea, suena lógico. Yo, Dios mío. Humpas, hola, buenas noches, soy nuevo en este canal. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por suscribirte. No, no puede ser, porque a mi señor. Y más porque no sé el camino para regresar. Okay. Pidos. Roberto, estoy en stream. ¿Qué pasó? ¿Ya saliste? Creo que ya salió. Son las 8. Pidos. No, hombre. ¡Mamá! ¡Estoy yerno! ¡No! Pues me desconcentraré tantito. La otra vez se me está lagueando. No, se me está lagueando tantito, ¿eh? Ahí está. Espérenme. Una disculpa. Watch out for a second. I have to heal. I'm feeling right. Adiós. No, es que sí, me desconcentré cañón. Ya le dije, si está en stream, pues puede llegar, pero... me desconcentré tantito. Roberto, no sé si estás viendo el stream, pero si ya saliste de tu curso y quieres llegar a la casa, ya sabes que puedes llegar. Reloading. Ready to get up. Qué pendeja. Western Board, saludos. Ian, no sé si le puedes mandar mensaje al Robert. O hablarlo y decirle que qué pasó. Ian, si me puedes hacer ese favor de marcarle a Roberto y preguntarle qué necesita. Sí, o sea, neta, casi me tiras y... Ok. Dios. Ian, ¿estás viendo el stream? Y si me puedes confirmar. No, manches, ya está haciendo un buen de calor aquí en Mazatlán. Reloading. Unas píldoras. Ah, no, no son píldoras. ¿Cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito. Siento que Left 4 Dead. Antes, ¿cuál era? Dance Central. Podría ser también. Sí, de Kinect Dance Central. De Xbox Left 4 Dead. Ian. I need to find-
No importa. Este, si quieren, levanten mejor a Darklock. Si es que... No sé qué necesita este niño. Está haciendo buen de calor. Dios mío. Do you think we can trust that guy? What's the matter, Rochelle? Playing hard to get? What? No grabes audio. Look, there are probably 10 guys left on the planet. Ahorita Leo, no estoy en el, bueno, no estoy viendo el stream, así que no voy a poder leer los comentarios si es que dejaron. Ando aquí resolviendo unos pedillos. Ay, que no me mande ese audio, por favor. Voy a intentar hacer boliche. No sé si me salga, siempre queda en vergüenza. No, no fue buen ataque. No, es que no voy a poder ver qué es lo que ocupa. Ian, ¿sigues acá? Dice, ya volví por unas hamburguesas, el rap con su lupe. Chale. No, hombre, qué coraje. ¿Uno tiene hambre a estas horas? Bueno, yo no pediría hamburguesa porque no me gustan las hamburguesas. Pero si me llegan a cancelar y tengo hambre, creo que les dejo un mal comentario. Ay, no sé qué. Pésimo servicio. No, manches, ya está haciendo un buen de calor. Teníamos aires, pero como nos estamos mudando... Sí, los quitaron. Ustedes ya saben, aquí mi carro y la espite. No, me tardé. Dios mío. Una disculpa. Me hablaron. Tienes un mapa porque me perdí en tu mirada. Mira, lo llaman Romero. Si se antoja una comida a esta hora. No me digan eso porque me acuerdo que hay pizza. ¿Me la guardo? ¿O la mato? No, sí, la guardo. Creo que me veo por ahí para allá. ¡Ah! Bueno. Odio que cierren las puertas. Bueno, ya. De lo que sirviera eso. ¿Cuál es tu comida favorita? No manches.
Tenía el micrófono prendido y... ¿Y ustedes escucharon el audio que mandé? Díganme que no. Dice, las hot dogs son mejores que las hamburguesas. Sí, yo estoy 100% de acuerdo. No me gustan las hamburguesas. Bueno, a menos que sean de pollo y no de carne. Bueno, sí, no me gustan para nada las hamburguesas. Bueno, sí, son de pollo nada más. Pero sí... Yo es de puro hot dog. ¿No se escuchó? Ah, bueno. Ian, te estoy pidiendo de favor que si le puedes marcar al Roberto para preguntarle qué pasó. Por favor. Porque se me estaba marcando. No sé si me podrías hacer eso de favor, Ian. Diana, bendíceme, bendiciones al juntero. ¿Cómo andas? Hace tiempo que no te vimos. ¿Qué tal todo por allá? Se escuchó todo. No me digan. Uf. Argentina. Uy, qué padre. Amo. Amo. No conozco, pero... pero pues he visto Violeta y es Buenos Aires, Argentina. Entonces sí. Tengo tal vez un poquito de cultura. Alto a mi mocas, no mentira. Y sí me espanté, dije, ¿cómo? No me digan eso, por favor. Hoy es mi momento, nunca he hecho algo así. Tal vez me salga, tal vez no lo sabré. Pero estoy nerviosa. Ay, mis hijos. No, es que se tardan un buen Osayara para que pasaran por aquí. Qué cosas. ¿Entonces Brian? ¿O no Brian? 34 personas. Personas. Un juegazo al esfuerzo de todos. ¿Juegas en PC o en Xbox? Por si algún día te quieres unir. Se cayeron solos, no hubo necesidad del smoker. Y antes estoy pidiendo un favor. Aunque sí. O sea, ya es para que pasen por este maldito puente y me den la oportunidad de demostrar que sí puedo jalarlos para acá. Ya. Hijos de su maíz. Hijo de su maíz. Y no me sabía lo de la mamalota, pero estuvo uno. Nada, qué vergüenza. Tanto estuve esperando para eso. Qué triste. Realidad. Pero sí, ya que si no tienen botiquín, entonces ya. Oye, ¿algún día podrías jugar Understate? ¿Sí? ¿De qué se trata? Como les digo, ya cuando tengamos una mejor PC para streamear juegos. Dios. Hola, Sebastián. Ayer tú jugaste en el Versus, ¿no? De Ian. Bienvenido. Steam jugó Left 4 Dead y Resident Evil 5. Y iba a decir, también lo jugamos, pero creo que no es el mismo juego. ¿Cuál es el Refi? Ian, ¿estás por acá? No tienen que pasar de acá. Reloading.
Dios mío. No sé cómo va a estar esto, pero estoy nerviosa. ¿Quién será el valiente? Porque aquí ya toda la banda los está esperando. Dice, Undertale es de pocos requisitos. Ya, Antonio, tú y yo somos hermanos. No. Dice, pocos requisitos. Mi PC lo corre, tal vez la tuya también. El juego sí es pixelado, no tiene buenos gráficos, pero es súper entretenido. ¿Pero de qué se trata? Luis, ¿qué PC tenés? ¿Una Lenovo? Ajá, no, ni siquiera es PC gamer. O sea, es laptop. O sea, es laptop, no PC. Sí. No, Antonio, suéltalo. Luis, se me había ido el internet. Ah. El tío de la sabrosura. Hola, soy un nuevo AU. AU o SUP. Ah, SUP. Bienvenido. Wallace, F. Hola. ¿Cómo estás, Wallace? Muchos Luises, ¿verdad que sí? Te voy a poner Luis 1, Peter 1, Peter 2, Peter 3. Ian, te estoy pidiendo un favor desde hace rato. Trata de un niño que cae en un agujero y entra a un mundo de monstruos y tiene que escapar. Tiene buen lore, hasta podrías llorar. Ah, sí, creo que lo único juego que me ha hecho llorar es Resident Evil 5 porque se murió Pierce. Pero sí, suena interesante, entonces vamos a ver qué onda. Qué buen ataque, la neta, señores. Qué buen ataque. Luis, ¿tú eres el verdadero Buzz Lightyear? Uy, pues no nos alcanzaron, ¿eh? Pero sí, estuvimos a punto. Y más por cómo me distraje. Sí, cometí ese error. Para cosechar papas. Está bien. Dice Nice Hunter. Nice Match Leoncito. No, sí estuvo bueno, la neta. Me gustó bastante. Me gustó. Voy a 9 FPS. Ya. Me está gustando. Listo, ya. Ya el Robert me dijo qué pasó. Entonces ya me puedo concentrar. Dije, ¿le pasó algo en su curso? Sí, en su curso al que va. Ah, ¿quién fue? ¿Unos tiros o qué? Nada. Me dan chiquita de 1.57, pero aún así les puedo romper su mano. Si luego va a un curso y sale como a las 4 de la mañana. Ay, Dios. Está muy raro ese curso. Step
slow, ah, les falta uno. Vamos a esperar al Antonio, bueno, al equipo de Antonio. Si yo soy el primero que escribo, Luis, porque cuando entraba a tus directos no había, bueno, algunos cronos. Sí, Luis es el verdadero. El verdadero Buzz Lightyear. De él se derivan los clones de Luis. Alguien deme consejos para mi LEF. Antes me iba a 40 FPS y ahora... ¿Alguien que le dé consejos? Ah, cierra todo lo demás. Isaac. No, sí, sí. ¿Qué mejor consejo que ese? Yo soy de 1.82. Y dices, no puedo porque estoy chiquita. Si yo unos 57 como Bob Cameron y Shakira, estoy humilde. Humilde como ellas. ¿Ya? Muy bien. Como César. Ve, César. Aunque no hay que confiarnos, ya sabes. Porque la última vez nos dieron vuelta. La vez en la que tú dijiste, me estoy muriendo y todos fueron contigo y me dejaron morir a mí. Ese día fue muy triste para la leoncita. No, o sea, saben quién es el carry, pues. Entonces sí. Un Spectre sí me preocupa. Ay, oh, sí, yo soy el verdadero. La verdadera Alice. Verdadero Buzz Lightyear. Me descubrieron, yo soy un clon. Era por allá. La verdad, aquí siempre en sacrificio yo dejo que me guíen porque no, no sé qué onda. Sí, es una compañía que casi no puedo, así que ustedes dicen para dónde nos movemos. Vuelva. Sonidos raros. ¿Contar? ¿Eras tú, Antonio? Es que éramos amigos. Si tú y yo venimos de la misma cuna. Sí. Ah, no, no puedo. Ah, yo pensé que sí por primera vez le había hecho como el de los clips. O sea, mi bro. Nunca me ha salido matar al Charger así, famoso. Una vez, de pura chiripa. Pero no conté. No fue consciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes digan qué hacer porque en esta campaña casi no les sigo. Pero por eso quería jugar esa campaña. Es que se quedaron así como que dime y yo, no, ustedes. Ay, yo sé ese juego. El de las latas, nunca me sale. Oh, oh, oh.
te donaré. Ah, ¿me donarás o me vas a donar? O sea, ¿a mí o me vas a donar dinero? Tengo muchas preguntas, señor. Contesta. Se me espanté, dije aquí, ya quedé. No se vale cuidar muerto. Sí. Como, creo que una vez César me dijo que primero hay que matar al tanque y después revivir personas, pero se me confundió una disculpa. El pollo yo. El pollo, perdón. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Te va a ver tampoco para 2000 subs, sí, ya casi. Ya casi, señor, ya casi. Crecimos como espuma 929. Sí, de hecho, sin hacer stream nos estaban subiendo los suscriptores, pero pues de hecho hoy en la mañana se quedó en 910, subí el video 911 y ahorita con el, Dios, con el stream 929, entonces sí, va a estar muy rápido esto. Rodrigo, hola, bienvenido, ¿cómo estás? A la madre, ese carro te dejó sin piernas. ¿Qué haces besando a la lisiada? La neta sí me dejó. No, hombre. Se le echan un buen de ganas, sí, así que en cuanto salgan hay que mayugarlos. No ponerse al lado de los carros, es que sí. O sea, yo no les sé a esta parte del sacrificio, por eso es como que ustedes díganme por qué se me olvida que se necesita. Va a ser un buen experto como el Chovas, el Génesis, el Brian. Me fui y estaban... No pasó nada. Todo está bajo control. No. Pues... Unos perillos. Espera. Espero que... Podemos... recuperar lo perdido, lo que resiste es persiste, como dice el buen Roberto. Si ya vamos a llegar a los 1000 Tommy Mocas. Ya no me andes. Te rebelas contra Elmo. Ians va a tener que hacer un extensible de 12 horas. Así es. Aunque no sé si nos vamos a turnar. 6 horas él, 6 horas yo. Lo que va al baño y come. Yo voy al baño y como. Entonces creo que sí va a ser en un stream entre los dos. Mis ruidos todos raros. Aunque no sé. Si él lo quiere hacer solo, y luego yo hago otra cosa, no sé. Clips de sonidos raros de la lesa. ¡Ah! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! Odio que me pase eso con el Charger. O sea, 24-7 me pase eso con el Charger. Y no pudiera. Reloading.
¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Tofiando, tofiar, tofi. Traficando tofi. Pitufi. Tofi corran. ¿Verdad? Pitufi corran. Tofi corran. No la tofi riegues. La tofiaron. Bueno, no llegó hasta allá. Pero sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Tofi, bienvenida. Invocación. No sé si ya estabas por acá. Pero no, pero un gusto. Todavía recuerdo. Recuerdo la vez en la que... Es que cómo olvidarlo. Hasta siento que voy a hacer un clip de eso. Para superarlo. Cuidado porque nos pueden alcanzar. Cuidado, cuidado porque nos pueden alcanzar. Sol. No, ya nos alcanzaron, ¿eh? Sasuke. Y te engañé. No mames. Ay, todo depende de mí. Eso no me gusta. No, me voy a ocultar. No, no se vale. Y yo. Se anda quedando muerto. Necesito que mi equipo me apoye, neta. Equipo, un apoyo. Ay, güey. ¿Quién falta? Ah, no, pues ya. ¡Ah! ¡Señor! ¡Señor, sí se pudo! Voy a llorar. La neta, yo esperaba que nos dieran vuelta, pero no se dio. No se les hizo. ¡Ah, ah, ah! Sí se pudo. Gente, sí se pudo. César, ¿viste eso? Bro. Eddie, ¿viste eso, Eddie? ¡Sí se pudo! Ay, muchas gracias a mi equipo, la neta. Me subestimaron de mí y se burlaron. Pero hoy, que cumplí todas mis metas. Casi me da algo, sentí que te mataban. A mí igual, yo, no. Tápate los ojos, cállate la boca. Ah, no, sí, cállate los ojos. Sí lo dije bien. Bueno, sí se pudo. Vamos a hacer otro versus... Creo que sí. Sí, tal vez vamos a hacer otro versus. Pero se ganó, ¿eh? Banda, se ganó. 929. ¿Quieres jugar, Ian? ¿O qué? ¿Quién quiere jugar? Ahora hay 15 personas conectadas. Chovas está jugando a temporada de gripe. Así vamos, Chovas, así vamos. GPI. Like, ¿quieres jugar? ¿Quién? Ajá, slot para Tommy Mocas. No sé si sigue aquí.
también Miguel, o sea, pero Tomimoka y Luis. Okay. Ahora, ¿en cuál? ¿Cuál querías, este, Tomiokas, que jugáramos? Y la pongo. Casi, Dianita, casi, Voltis. ¿Puedo entrar? ¿Sí? Bueno, sí, o sea, si entra alguien que no ha jugado y no tiene lugar, este, no. Pero si no entra nadie, sí, obviamente. Tú ya sabes. Entonces, Tomimokas. ¿Cuál me habías dicho en la otra? Siento que ya quemé mucho parroquia yo. Sí, porque me gustó mucho. ¿Alguien sabe cuál había, qué campaña había dicho Tomiokas que jugáramos? Porque no me acuerdo. No, Mercy. Ok. Tillars, igual pues no había jugado. Lai también. Luis también. Muy bien. Tomimokas. Gracias, Antonio. Gracias, Lai. No le grites. ¿Quién de aquí ya había jugado? Dark. Sweep. Ellos dos ya, ¿verdad? Ajá, deja y le doy slot. Este... entraron... Tomimoka. Tomimoka. Ya de tanto decirle como se me da la gana, ya se me olvidó cómo se escribe Tomimoka, creo que sí. Antonio, tú no vayas a esperar. Ya, no vayas a hacer nada. No, ah, que ya se salió uno. Es que como si sí, Antonio tiene tantito por derecho de antigüedad. Pero si cuando no haya opción, y sé que pues Antonio entiende, pero ahorita sí había opciones. Que es un, que un humilde de los que ya jugó, de los, de, alguien, por favor. Bebalag. No te preocupes, como veas, tú entra y si se te saca a media partida, pues ya sabes que alguien ocupa tu lugar y así. Sí, pues. ¡Ay, me pegué! Fíjense antes de alzar la rodilla que no haya algo. Por favor. Antonio. Antonio, ya llegó un clon. Un clon, Antonio, ¿eh? Dios. No, quédate, pues. El peor dolor es el del codón. El de la espinilla, no. Hace años que no me pego la espinilla. La última vez que me pegué fue en un tubo de esos de la rueda que la girabas. Y me dio un madrazo. Pero de esos potentes que hasta te quedas ahí parado. Sí, intentando controlar el dolor. Como cuando te pegas en el codo y se te reinicia el Windows. Ay, sí. ¿Cómo vas, Tomimoka? Armentins. Es que no sé cómo juegan aquí todavía no los termino de ubicar. A ti, Lars. Y a Antonio ya. Pero a los demás no. Entonces sí, no, todavía no estoy en posición de armar teams.
Cristian, inicio. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por andar por acá. Uy, creo que fuiste el suscriptor 930, ¿acaso? No entrará nadie para entrar yo. Va a entrar Tomioka, pero lo andamos esperando. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Creo que nunca había hecho dos versus. Bueno, sí, pero no así de rápido. Porque hay bastantita gente. Muchas gracias por eso. Y muchas gracias por esperar. A todos. Tomioka, ¿ondas? Ah, ya va cargando. Aquí viene la bola. Aquí viene la bola. Pero si hay alguien que quiere entrar, me avisas nomás, Dianita, y doy mi slot. Sí. Gracias, Antonio. Sí, o sea, los que quieren entrar, pues ya son personas que jugaron. Entonces te digo que tú quédate, está bien. Me siento mal porque te sientes mal, Tomioka. ¿Qué tienes? ¿Te duele el lele panza? Ah, jeje. Vete con Tilar, Diana. ¿Sí? No. Yo caso a Papá Pitufo. Zendaya. Bueno. ¿Ah? ¿Y si soy su Tom Holland? Zendaya. ¿Qué mensaje estoy escribiendo? Esta. La cantante de mi team. Quiero participar en un stream, pero soy de Xbox. Ah, sí, te entiendo. Pues muy a futuro tal vez lleguemos a abarcar las plataformas de Xbox. Pero sí, eso de andar pagando Gold afecta al la alcancía, a la carterita de Zapito. Ok. ¿Qué más? Ya está entrando Tomimukas. ¿Quién es Light? Es nuevo. Ajá. Entonces es como te digo, no puedo armar así teams bien bien. Porque no los conozco bien cómo juegan. Pero siento que Antonio y Dark en un mismo equipo, ¿cómo ves, César? Antonio anda a Mexi Rene, ese hace por Xbox. De Xbox One, bueno, ya es gratis. Ah, no, pues peor, yo tengo Xbox 360. Game Pass. Andan debutando. Sí, según yo, Dark Long juega muy bien, ¿no? Entonces, no sé si Antonio y Dark del mismo equipo, porque yo juego como del mismo nivel que Antonio. Entonces, sí. Si Zendaya y Dark se dan ahí, pues que estén equipos diferentes. Oli, Gaby, ¿por qué ya nadie juega Left 4 Dead en online? Sí, todos. Y la comunidad así como que... ¿Cómo esperas que no nos ofendamos? No, pues aquí estamos todos. También chocas. Ahí va. Yo siento que ya va a entrar en... 5, 4, 3, 2... Toma macas. Luego me da miedo invitar porque luego se les crashea. ¡Ey, Sax! A la madre, 52 likes y 930 felicidades, ya casi los mil. ¡Sí! ¡Ey, Sax! Hace tiempo que no andas por aquí. Bueno, sí. Pero ya no vienes a saludar aquí. A mí, pues. ¿Cómo andas? ¿Cómo te sientes? Nadie de ahí juega como Gabón ni de pedo. Bueno, entonces. Llego a la disco vestida de Jordan y la baby se me dirá con un rico splash. Conjunto de Nike y una de ser por su. Es una remera y les gusta bailar. Oli, Molly, 27 personas. Oli, ¿cómo andas? Uy. De las letras chinas. Tomimokas. Tomimokas.
Ghostbusters de vacaciones, cariño. Creo que Ian ya había jugado con este. El de las letras chinas. Y me dijiste, ¿qué tal Ian? ¿Cómo juega? Antonio y Like, para que veas cómo juega Like. Antonio y Like contigo. Antonio y Like de mi equipo, entonces. Tomimocas. Ya, pero ¿quién es el que está arriba? Ando enfermito y me pusieron la tercera vacuna. Uy. Antonio. Y yo, Antonio, ¿qué es esto? ¿Qué pasó con el Tomiocas? Dark Lord. ¿No vas a entrar? Entro más rato. ¿Y eso? Bueno, vamos a entrar. No sé qué pasó con el Tomimocas. ¿Qué pasó? Bueno, ahí está. Ah, dice Like que juega más Tank Rush, el experto. Leonardo iba a jugar, pero me lastimé la rodilla. Sí, yo igual, de hecho. O sea, tengo esa costumbre de levantar la rodilla como si no hubiera un escritorio arriba de mí. Y me pego con el pico. Ian, por favor, ya. Deja de andar pegándole a mi pared que me pones de malas, me castra. Que le pegues a mi pared, por favor. Primera y última vez. La pared un día de estos te va a golpear, ¿eh? La pared, ya mamaste. Acá yo me pego, pero con el filo de abajo. No, sí, exacto. O sea, sí, me pego. Y yo con el filo de abajo. Yo tengo una mesa de mármol y una vez, te lo juro, la levanté. De tanto así. ¿Qué pasó, Tomio, que dijiste que te sentías mal, pero emocional, físicamente, cómo te sientes? Han, puede que tenga lag, está listo para entrar por si acaso, Tomio, ¿sí? Sí, de hecho, ahorita me está doliendo y cada vez que camino siento como... Hay una estación de la línea roja cerca de aquí. Una ola de pelos. Sí, como me quiere ahí zafar. Como muñeca de persona en la rodilla. Dicen, ¿qué pasó? Hola Max, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, Denis, prende cam, dele ya. Llegan ahorita los mil. Ah, no, estamos esperando a comprar un aro de luz porque sí me lastimé los ojos igual, Ian. Retun, yo lo vi. Que diga Diana ahora. Pues sí, entonces, o sea, si sí va mal de vuelta. No más que yo no puedo aceptar, no sé por qué. Bueno, pues. Yo llego a Antonio 3, pero él dijo que le dijeran Max. Sí. O sea, con que se llame nada más Antonio, sí, son clones. Pero si tienen otro nombre, ahí está bien. No sé qué onda. ¿Le cambió a Ian? ¿De dedicado oficial a otro? ¿O cómo? No sé si lo tengo que poner aquí. Mejor dedicado disponible, servidor local. ¿O algo? ¿Brian? Vale, mejor dedicado disponible. Ok. Ahí están. Sí. Voces, está likes. En 930 suscriptores. 70.
Todavía recuerdo antier, creo que le dije a mi compa, al único amigo que tengo en la escuela, le dije, ya voy a llegar. O sea, me faltaban como unos 170. Le dije, faltan unos 170 suscriptores y así. Y de la nada empezaron a subir un buen. Y yo dije, güey, ¿qué está pasando? Y yo, no manches, Jesús. Y así. Les digo que se haría un team de puros Luises y Antonios. Oh, estaría bien. Yo voy con los Antonios y tú con los Luises. Y así un día hacemos un versus de Luises versus Antonios. Sí. Luis XD es el clon verdadero y Antonio, nuestro Antonio. Antonio Farfanuca. Nunca había leído tu nombre completo, ¿eh? Podemos ir por los túneles del Farfán metro a los Citadinos. Naupain. Nunca Hay había una leído tu estación de nombre, la Felipe. línea roja cerca de aquí. Suena bien. Mucho mejor que el anterior, ¿eh? ¿Sí? La neta yo lo oigo. ¿Quién sabe? Uy, un nuevo suscriptor. Es que era para que se atacara, pero... No, es que pues no se podía hacer nada. Creo que tenemos que atacar más adelante. Cristian. Ah, eres tú. Eres tú. Bienvenido. Ya, ya se están volviendo amigos los Antonios y los Luises. Muchas gracias. Igual a Eduardo, creo que lo vi por acá. Muchas gracias por apoyarnos. Se crece como espuma. Sigiloso como un mapache. Hoy puedo hacer un buen ataque con mi espitarra. Es que... Si vuelves a disparar, te pateo el No, culo. no, no, es que había que esperar. No me vieron. Me gusta ese sonido. Música para oídos. Got Indiana. Gracias, Toby. Se puede. En la anterior ganamos, César. What the fuck, están creciendo muy rápido de subs. Esto merece unas chelas. Yo un jugo de mora como Betty la fea, por favor. Ataquen pues. Sí, yo con mi Boing, con mi Arizona. ¿Cuál es su bebida favorita? Sí, su jugo favorito. Porque si sí, yo Boing y Arizona. Ay, güey. No, era más para la entrada. A los nuevos subs, si gustan apoyarnos con un rico like por fin para que YouTube recomiende más, se los agradeceríamos demasiado. Tengo que decir esto porque el güey de amarillo me tiene extorsionado. Que se me ahogó el Isaac. Dejen su poderosísimo like porque en pocos días el Isaacs puede ya no estar aquí. Salven a Isaacs, ni un Isaacs más. Cerrito. Emilio, bienvenido, ya llegó. Ya llegó tu Emilio Isaacs. El metro nos llevará hasta el hospital Mercy. Pues sí llegaron. Bien pensado. No, aquí un carry Zendaya.
No sé si lo maté o no. No. Ni modo, te tragaste tu espititajo. No, la Spitter pudo haber hecho buen ataque, pero no contaba con mi astucia. Una katana, señor, gracias. Hace tiempo que no había una de estas porque me gustan mucho. Uf, este hasta se siente, es como mejor que el ASMR. ¿Es por allá? ¡No! Es que yo me revolví tantito, una disculpa. La regué. ¿Cuál es tu arma favorita? Katana, se podría decir, de arma cuerpo a cuerpo. Y la, y de arma normal, la K. Siempre se me olvidan sus nombres. O sea, quién sabe cuántas veces llevo en Left 4 Dead. Y la K. La AK-47. 49. AK. ¿Cuál es? Alguien ayúdeme. Ya me estoy preocupando porque se me olvidan las cosas rápido. Ay, yo siempre queriendo empujar. El charger. ¿Qué onda con ese speaker? Al que haga ese sonido de aleteo, párale ya. Al que tenga la speaker, por Dios. Clases de spititajo. ¿Qué es eso? No sé salir. Con que no hay un chat. Sí se. No le eche menos, mátala, güey. Déjalo, ya está muerto. Si también quieren suscribirse a mi canal sin videos, búsquenme como Mr. Except Pichu. Me banearán después de decir esto. Nah. ¿Cómo que es? Daño total. ¿Acaso voy a estar ahí, señor? ¿Mi categoría favorita? ¿Tamborcito? Cómo me encanta aparecer en daño total. Y más si soy la primera. El mundo no necesita Antonios. ¿Qué seríamos sin los Antonios? Es como las abejas, nos moriríamos en 4 años. Marco Antonio, Max Antonio, Antonio. Hola, Milo. Lo miro con ganas de copos. El universo es real. Vamos, el universo de otro Antonio nos necesita. Oye, ¿qué pedo? No salió mi MC. ¿Cómo? Eduardo, presente. Por acá hay otro. Encuentren a su pareja. Así que alguien es Cáncer, alguien es Leo, alguien es Piscis. A su alma gemela, ¿no? Alguien aquí se llama Diana. Chovas es como nuestro tercer hermanito. Porque cumple el 11 de julio. O sea, yo 9 de julio, Ian 10 de julio y Chovas 11 de julio. Pero creo que él sería el hermano mayor. También Alexita es nuestra hermana. Isaac es como nuestro papá. Nos lleva a comer tacos. Ah, no me gané eso. Me gané, quién sabe, creo que dinero, también compras en Liverpool. ¿Qué más, papá? ¿Isaac? Nuestro patrocinador, pues, Isaac. Armas. Encargado de las relaciones públicas como Patricio Fernández.
¡Ah, señor! San Antonio no veo la luz. Ahí está. Cargando. Oh. Están comiendo mucho daño. Armas aquí. Ya que me meten en fuego. No le di. Tampoco le di. Corre. Limpia la horda, limpia la horda. Creo que hay una witch. ¿Dónde están? ¡Hay armas! ¡Ja, qué mito! ¡Qué bárbaro! ¡Ah! Vi una sombra como furia nocturna, pero aún así no le vi. Furia luminosa. Uy, las películas de Entrenando a mi dragón. Lloré con las tres. Con las tres lloré. ¿Barley Species? Órale. ¿Alguien más descanse? A ver, yo. Perdón, Antonio. ¿Quién es Species? Sí, es que en cuando yo hacía los streams, casi siempre teníamos esa dinámica. De ser nuestra altura. ¡No me espite! De decir nuestra altura, de dónde veníamos, nuestro signo. Sí. No sé si gustan hacer esa dinámica también. El César Géminis. ¿Cómo? ¿Géminis? De hecho, aquí tenemos a varios Géminis. Rodrigo es Géminis, ya que es Géminis. César es Génesis, Géminis. Con razón. Todo tiene sentido. No, eres Géminis, ¿verdad? Pero dices que los Géminis son red flag, pero no eres. Aclara eso, por favor, antes de que... Acuario, los Acuario, como yo amo los Acuario, son de sangre muy dulce. Tenemos a muchos Capricornios aquí, de hecho. ¡Cuidado! Alexita, Antonio. Acuario por dos, Eduardo. ¿A César Piscis? Yo soy Piscis de wey. ¿Qué tienes contra los que venís? O sea, no te diría que no, pero, o sea, ¿qué tienes? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la razón? ¿Neta que tengo algo contra los Géminis? Bueno, no, porque mi tío favorito es Géminis. Rodrigo es Géminis. Y ya. Pero sí, hay una Géminis que... No, hombre. Le deseo todo el bien. No, sí, no hay que odiar a nadie, la verdad. Puro amor y paz. Cállate, pena. Puro amor y paz. ¿Dijeron Géminis? La luz. Eres Acuario. Ah, no, tú eres Capricornio. Sí, como que su... Te digo, los ataques bien. Se metan así, por favor. Pero... Son muy disparejos, es como que todos al mismo tiempo matamos a uno, entra el otro y pues no. Así no se puede. No tiene gracia. ¡Ah! ¡No llegué! Bájate. ¡Qué brutal! Sí me vi bien mal. Cuidado con... Estoy... Con el carro. Ojo. Ojo, ojo. Y no pudo. Así que agárrale.
Me querían retener con la espita, pero nomás no se pudo con su espita. ¿Quién falta? ¿El Lai? No. Lai está aquí. Watch Mike. Hola, este es un canal colaborativo porque la otra vez que vine estaba un vato. Sam. Pues no se podría decir que es un colaborativo. Pues sí. Ajá. Sí, se llama The Lion Brothers. Entonces, mi hermano y yo hacemos streams, los dos, en pues diferentes días. En uno que otro juego aparecemos juntos, pero muy raro. Entonces, sí. Soy mujer. Lo bueno que diferenciaste. Porque si luego dicen como que eres Ian. El smoker, weón. Yo no. Te pones atrás de acá, weón. Ajá, y pues de Lion Brothers porque no nos apellidamos. Apellidamos, no sé cómo se dice. De León. O sea, yo soy Diana de León y Ian es Ian de León. Dale, go, stone. Bueno, bueno. Sí. Hey. Entré un poquito tarde. Eso tiene sentido para mí. Porque para mí también. Sigamos la línea roja. Bienvenido. Watch my. Salí con una Piscis y la verdad fue súper tierna. Ah, no, sí. Te creo. De Piscis. Las cancer somos bien emocionales, te lo juro. Go. No mames, ya tarde. No, ya no, ya no, ya no, ya no. No, sí, sí. O sea, sí me espero. Bien terca yo, ¿no? Contala, Rich. Las Piscis. Creo que mi suegra es Piscis. No manches, no sé dónde. No, pues ya sé. Tu boomer, güey. Y atrás una picada. No, me tardó mal. Sí, mi ataque bien feo. ¿Y cuál de los dos es más pro? ¡Ah! Ay, qué preguntas esa. Y llega mi charger todo feo. ¿Quién crees? Nada, Ian. Ian, la verdad que sí. Obviamente que yo, como buena hermana menor, en todos los videojuegos era mejor. O sea, al principio casi siempre soy mejor, pero Ian no se rinde. Entonces practica y practica hasta que me supera. Y me superó por mucho. Entonces pues sí. Ya es muy bueno. Hubo una época. Dale. Buena, buena, buena. ¡Ah, qué la chi! ¡Oh, horror! Diana es más pro, te está que no dispara. Y yo aquí con mi. No vean esto. Ah. Con mi Jackie, mi charger, todo feo. No, tengo buenos ataques, pero... Sí. Necesito una foto aquí de mis... ¿Cómo se llama? De mis carries. Chovas, dropped y... Bien. Mejor motivación. Boomer. Yes, you, of course, of course, of course. ¿Hace cuánto juegas LEP? Desde los 10 años juego LEP. Y ya en julio cumplo 18. Entonces, pues, desde hace 8 años. Guarda la smoker, aguántalo. ¿Y ustedes? ¿Desde hace cuánto tiempo juegan LEP? ¿O desde hace cuánto tiempo juegan videojuegos?
Sí, de hecho, pues yo empecé a jugar videojuegos por Jan, porque imagínate, o sea, si no lo tuviera, es como, Bajar a uno mejor. pues, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Qué será de mí? Necesito saber más de tu vida. ¡Corre! Yo le dije por lo de Thor. Ah, sí, cierto. De que, ¿quién es el capitán? Tú. Obvio. 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 Sí, bien. Bien. Pues todos saben que algún día el estudiante supera al maestro. O como dice la frase del multiverso de Spider-Man. Responde a mejor ya. En animado. Tú eres. Yo soy el maestro que todavía puede y tú eres el alumno que podrá, pero no tan bien. Me dio tantito laje, me está dando la. Ahorita se me quita, igual hace rato me estaba dando la. Pero me necesita, mi team me necesita. No. ¿Y estás jugando con subs o con gente random? Con subs. Te los presento. Pero son como. Están debutando, alguno de ellos. Porque como nuestro canal creció, entró mucha gente nueva. Y yo a muchos no, no los conozco cómo juegan. Entonces sí, ahorita estoy conviviendo con ellos para irlos ubicando. Pero por ejemplo, a Zendaya, a Antonio y creo que a Dark igual los ubicó. Pero sí, suscriptores como Isaacs, César, Chovas, Brian, Antonio, Tommy Mocas, Ale, o sea, Toffee. Son personas que pues sí ya son que ubico, pero ahorita sí están debutando. Sí está lag, sí, me estaba dando laje. Ah, ya iba a decir. No, ya no parecía en daño total. ¿Tolat? Como el disléxico. La T y la L. Siempre es con subs, make, rara vez randoms, por no decir nunca. Sí. Una vez sí, jugué solita. Pero fue para practicar. El último hombre sobre la tierra. Recuerdo uno de los peores streams de la historia de los de Lion Brothers. Que fue. ¿Cómo se llamaba ese videojuego? ¿Outlast? Yo les aviso. Ese lo jugué y nadie se metió. Nadie estaba viendo el stream. O sea, dos personas y eso porque era yo y mi mamá. Tipo muy triste, pero ahorita pues. Oh. ¿Viste eso? César, ¿viste eso? Estuvo buenísimo. Perdón. César. ¿A qué hora son los streams generalmente? A las 9. 9 Ciudad de México. 9 México. Ay, es que siempre me revuelvo con los horarios. Es que aquí en Mazatlán es una hora menos. Entonces, 10 para ustedes. Los que son de México, 10 p.m. Diana, lo has conseguido, me has superado. Nada. Creo que es Nada, por de aquí aquí. a que Puedo tengas poner el un. arma. Tampoco se trata de mentir para convivir. No, es que sí, ustedes están rotísimos. Cuando llegue a superarlos a ustedes dos, un versus entre Choas, Ian, Génesis y hasta Zendaya. Es Aquí hay un, que. pero no subimos. Esperamos que se acabe la barra. Ok. Sí, ya. Esperemos que sepa ver.
he tenido el poder del rollo dragón. No mames, este stream de... No, sí. Fue un mal momento para mí. Pero ahí estaba yo, intentando saber cómo se jugaba a Outlast, sin saber cómo se jugaba. O sea, ahí yo preguntando, ¿y alguien sabe cómo se juega? Y luego los desgraciados estaban pidiendo Outlast, ¿y cuándo juegas a Outlast? Y yo... Ahí se metió. César, nomás me tomó 2 años tener el nivel que tengo. Nada más. Yo tengo 8 años jugando a Left 4 Dead y apenas voy en esta etapa de la vida. El de las letras chinas abandonó la partida. No sé si alguien quiera meterse. Rajero. ¿Y desde hace cuándo hacen streams? En noviembre comenzamos a hacer ese stream del año pasado. Antonio, tengo el demo de Outlast. Odio Outlast con toda mi alma. Sí, porque no me gusta que me persigan en la vida real ni en videojuegos. Y luego me persigue, o así me corretea en la casa y me tiro así, como zarigüeya. Es como que no. No, no me gusta que hagan eso. Me da ansiedad. Vareli, bueno, me despido. Bye, gente, chat. Bye, Lee. Bye, Lian. Bye, Salicita. Bye a todos. Adiós, Vareli. Espérate, muchas gracias por estar acá. Descansa. Suerte mañana. Llevan poco tiempo, ya tienen su gente que sí. Así es. De hecho, siempre lo repito, pero este fue una etapa de igual difícil. Nos estancamos en 152. Y ya después volvimos. Coño, deja de dispararme. No, hay un hombre arriba. Sí. Vigilemos. Diana. Dale, baja y abre. Baja y abre, abre. Abre por abajo, abre por abajo. No, sí, sí. Ella baja. Ay, por aquí no es. Jeje, me equivoqué de puerta. Ya, pues, voy por balas, aguanto. Bueno, a ver qué armas hay acá. Hay unas armas. ¡Armas por aquí! Verga, perdón, me ando riendo porque preguntaste que cómo se juega Outlast y nomás estaba tu mamá ahí de la izquierda. No te preocupes, hasta yo me estaba riendo de mí. ¿Qué mejor forma de superar tus desgracias que riéndose de uno mismo? No, sí, pero pues... No me avergüenza, porque todos comienzan desde cero. Y pues ahorita están todos ustedes, entonces es algo que me enorgullece. Yo viendo a todas las que tienen sus manos bonitas, se ve que nunca has trabajado. No, 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 pero sí... Pues hemos procurado en echarle muchas ganitas aquí. Para que estén 28 personas ahorita, sí, es un gran logro. Yo cuando me pongo uñas, mi tío me dice, uñas de mujer huevona, me dice yo que si vieras tío. No me vuelvo a poner uñas, porque eso baja mucho mi nivel. De videojuegos, sí. Cuando tenía uñas, jugaba bien feo. Ay, no veo nada. ¿Qué es eso? ¿Qué feo? Y luego todavía sí. Ay, ¿dónde? No puedo. Ay. No. Es que no latinaba el hoyito. Arriba. Qué feo se lo hice. Pero que no latinaba. Clips. Dominic. No games.
¡Uy! ¡Ay! ¿Sí me salió? ¿Sí me salió, señor? ¿Alguien vio? ¿Alguien vio por eso? ¿Alguien vio, por fin? ¿Sí me salió? ¿Alguien que confirme? ¿Sí fue o no fue? Ya, alguien que me diga si vieron los del Charger. Díganme que sí fue. Que lo maté con el bat así, pao. Jeje. Si puedo jugar también en Xbox. Ah, ¿por qué nadie me dice lo de mi Charger? Pero varias veces he intentado hacer eso y nadie me dice, ¿se puede jugar? Nah, alguien dígame que si vio lo que hice con el Charger. Encontremos la salida. No saben cuántas veces he intentado hacer eso. ¿Va a jugar otra después de esa? Ay, ¿por qué? Yo no sé. Pero pido, antes de que sigan preguntando cosas, ¿alguien vio lo que hice con mi Charger? Ya, déjenme aquí. Lo vimos, Dianis. Wow, super pro. Yo pensé que me ibas a molestar con la otra vez, Isaac, que dijo, ya nadie lo vio, sigue. Gracias. Ya, estoy feliz con eso. Gracias, Isaac. Me voy a llorar a mi refugio. Pues sí le diste con el bat, pero no lo mataste. No, sí lo maté. O sea, decía Leoncita Lee ha matado al Charger. Ajá. Tenemos que entrar. Sí te salió. Sí, porque sí decía que lo había matado. Ese Isaac murió. Ah. Ya. Voy a extrañar tus burlas. Uy, el corazón. El tambor de Jumanji. Yo sí lo vi, le diste un batazo en la espalda. Ah, gracias. Es muy épico level. ¿Alguien? Y yo, ¿alguien más? No, yo en... comúnmente juego a 160 de ping. ¿Cuánta? Como a ese ping que tienes igual. 60. ¿Y qué tal? ¡Ay! ¿Y qué tal? El antenio va al baño. Se le corre bien. Yo no sabía, o sea... ¿El 60 es ping bueno o ping malo o ping medio? Sí, porque yo no sé, I don't know. Bien ignorante yo. Ping malo. Ah. Chale. ¿Listos? Pues entonces... Ah, yo pensé que era bueno. Bueno, excepto por mis momentos de lag. ¿Listos para la el Antonio juega? Va al baño. Sí, vale. Yo jugaba 200 de ping en mi anterior PC también. ¿Qué es la región del server? Si eres de Perú, te va a ir a buen server, a buen ping en tu región. Like, ¿de dónde es? Sí, yo vi con el bate en la espalda y se cayó. Ay, gracias. Eric, hola, ¿cómo andas? Hacer eje. Ah, eje. Negativo. Que si vas a jugar otra. Puta mierda. Che, ya digo que sí. Joder. Pues hay bastantita gente con ganas de jugar Left 4 Dead. Y son vacaciones. Entonces todo indica que sí. Bien, ¿y vos? Bien. Muy bien. Feliz porque son vacaciones. Creo que lo lograré. Feliz lo 4. Y aguantamos. Al Antonio. Yo un momento para ir al baño. ¿Vas a jugar otro versus? Otra campaña. Lo sé, es que ya fueron dos versus. Pues yo digo que lo que diga el público. O sea, hay tiempo para decidir. Entonces, los que ¿quién quiere jugar campaña y quién quiere jugar versus? Casi que, Lola, ¿cómo andas? Bienvenido. GPI. Ah.
Tengo entendido que no juegas videojuegos, o sí. Lai, pucha, me siento mal. ¿Por qué? ¿Qué tienes? Lele panza. Hace unos días quiero jugar versus, pero los randoms son bien tóxicos. Sí, de hecho. Cuenta por qué. Chismecito. Ja. Tomé vacas. Sí, los randoms de por sí son bien tóxicos. Ah, el cobicho. Ah, efectos de la vacuna. Ah, sí, cierto. Sí me dijiste. Se te cayó el brazo como al Woody. Puta, yo pensé que se me iba a caer el brazo con la vacuna, bro. La primera vacuna, bro. Justamente acabo de decir eso en el stream. Ajá. Como a Woody. Lele Pancha. ¡Lele Pancha! Ah, ¿por qué me disparan? Ahora, Joto. Acontecía, los randoms, sí, son bien tóxicos. Entonces sí, procuramos que no haya ningún random aquí, porque siempre acaba mal. Ya, ya borré casi todo. Ah, bueno. Te pregunto, Watch Mike, que si puedo jugar, que si puede jugar la siguiente. Ah, gracias, César. Hace rato me dijo. Ah, sí, sí. Ah, entonces sí. Versus. Entonces se hace versus para el Watch Mike. Claro que puedes entrar en la siguiente. Pero no sé si ya mis suscriptores de la vieja escuela quieran entrar. Tommy Mocas, César, Choba 100. Bueno, es que Luna, de hecho, pues ya varios han tenido problemas. Ah, ya con salieron. Internet. Ay, güey, ¿qué pedo? Se quedó uno adentro, güey. Hay uno adentro, güey. No más. Es que ni avisaron. ¿Qué onda con el equipo? ¿Aún en directo? Como Sullivan. ¿Aún? ¿Cómo decías, Sullivan? ¿Aún trabajando? ¿Aún espantando? ¿Vas a entrar, pues, Andrés? Te traigo ganas. Te traigo ganas, pues, Andrés. 934 a la bestia. Pa, 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 pa. Ojo. Mojo, ojo. Ah, yo le quiero caer a alguien con mi super jockey de mi estatura real. No me importa que ya no haya... ¡Nah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Verdad que los engañé? Era todo parte del plan, era de distracción. ¡Qué vergüenza! Aquí no pasó nada, si ves. La rosa es la de Rose. La amarilla, pa' Betty. ¿Trabajando duro o durando en el trabajo? Es lo mismo. No. ¿Qué debo hablar? ¿Yo tengo el... ¿Es Tomioka? ¿Alguien se puso el nombre de Tomioka? ¿O si es Tomioka, Tomioka? Pa' abajo, mi padre. ¡Ay, ya está alguien aquí! Pa' abajo, loco. César. ¿Qué pasó? ¿A quién le preguntaste lo de pesantes? No mames, ¿de cuándo acá Tomioka va enfrente? No, es que no es Tomioka. Ah, sí, es Tomioka. Su grito. Sí, sí, es Tomioka. Expert Chovas está en el... Ah, sí, de hecho hace rato lo vi jugando mutación temporada de gripe. Pero no sé si quieran hacer un versus con los de la vieja escuela. Se murió uno, güey. No sé qué les está pasando.
Ruidos censurados. Lo que no saben es que van a volver a bajar. A ver, mira, mira, mira. Lo que no saben. Bromita. Ya cuando por fin había. No. 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 Ahí está. No. Bromita. Muchas zetas, zetas, zetas. Ahí está. Sí, sí, era Tomimucas. No sé qué le pasó al equipo, o sea, porque pues juegan bien, pero desde que salieron, no sé qué fue. Alguien que me explique. Con acento de Eugenio Derbez. Ya me está haciendo daño traer los audífonos. Siento algo en mi oído, en mis oídos. Daño. Antonio, ¿se puede jugar mutación tank de 4 tanks versus 4 tanks? Tank de 4 tanks. Versus 4. Ah, sí, sí. De hecho, sí. Nunca he jugado esta. No. Les digo, no me gusta que me persigan. Pero, pues, si quieren, adelante. Yo también juego la este, otra noche. Agrégame. Ya mandé Soli. Ah, ok. Entonces, ahorita la reviso. Y la acepto. No olvides dejar su like. Pau, pau. Uy, otro suscriptor. Iba a mutar así como los de Resident Evil. Aparición, ¿quién fue el nuevo suscriptor? Yo también juego la otra noche. Ah, sí, ya lo voy a leer. Live, ni lo puedo levantar. Oye, sí, ¿cómo estás jugando? Si sí, sí te duele el brazo de nuevo. Yo andaba así, o sea, con algo abajo para poder levantarlo, porque nomás no. Estoy con todo sin miedo a enfermarme. ¿Listo todo? ¿Qué es esto? Es como una lechuga rosada. Una flor. R. De hecho, Isaacs me explicó qué significaba R una vez que estaba en la escuela. Y Isaacs y yo nos pusimos a jugar. Él me explicó que era R. Ready. Ajá. De ready. Ready and ready, Popetti. Banana Betty. Cogeré todo lo que pueda. ¡Recarga! Lin. Lin. Ah, mira, ya llegó un clon. ¿Intentaban salvarlos? Bueno, o tipo clon. Hola Lin, yo me llamo Lee. Pink, aunque Pink me robó a mi novia. Bienvenida, bueno, bienvenido. Ah, no, no sé. Hombre, me engañó bien bonita. ¿Con que no haya un espíritu? Joder, mira dónde mira. Báñate, Lin. Ah, ¿se conocen? ¡Ah! ¿Qué pasó con el aire? Mil perdones. I trust you. La magno nada más en este cabo, a ver. Descargando. ¡Me lo comí! Bromita. Bromita. Se bato. What? Se escucha que alguien tiene deseos de salir de la puerta. Ya iba a empezar con mis chistes pesados, pero no. No, no, no. Más ahorita con lo que ando haciendo en la escuela, necesito cuidarme de todo lo que diga en stream. Me parece algo que es para allá. ¡Vámonos! Donde quieran acá, igual. No, no. Y siempre me ando tragando. Atrás. Bueno, también acá. Ah, no te vi, perdón, nada.
Ánimo. Ah, maldito. Hoy se levantó. Veo algo de color. ¡No! ¡Qué brote, qué bárbara! Buen directo y bonita noche. Me retó a hacer la misión. Suerte. Espero que no tengas pesadillas. Hoy estaba soñando que estaba lloviendo. Me fue muy triste porque estoy ciega. Hora de sacar la poderosa. ¿Entendieron? No. Michelle, la poderosa. ¿Entendieron? Para la próxima. No, sí, no estaba soñando con la lluvia, es la primera vez que me pasa. Ya me voy a morir. Ah. Ay, sobreviví. ¿Cómo se llamaba la zarigüeya de la era de hielo? No, no era zarigüeya, era suricata, creo. La de sobreviví, o sea, morí, pero sobreviví. Ojalá sueñes feo, Wonder. Hola, Antonio, pero ¿dónde está muy güey? Vamos, adelante. Se acerca un smoke. ¡Al ascensor! ¡Nah! Sao ocupa pisarco. A de altura. R de Rajineta. Rajineta rango. Wonder Puck, Antonio Puck. Wilson. Antonio, si existe multiverso. Swift ya se fue. Separan jamás. Ya ni me despido. Estamos acabados. ¡Acabados! ¡Powder! No sé si sigues aquí, pero hola, ¿cómo estás? Una disculpa por el comentario que no leí. Luis. ¿Ya? Ni hablar, tío. Perdona. Sí, genial. 936, 68 likes. Vi Takura de ayer. Ah, ayúdame a encontrar a mi Gwen. No, mejor una Mary Jane. Tal vez si quien pueda. Vamos para acá. No. Van a vomitar a alguien. Esto se muere tan rápido como la lana. Que uno se meta al cuartito para cubrir el spawn de la cámara. Que alguien se meta. Yo. ¿Quién es aquí? Y uno acá arriba. Que siento que si disparo voy a andarle bajando la vida a todos. No mames. No, es que siento que era mejor rush. Bromita. Corre. Ajá. Pues corre. Me morí. No, siento que sí era mejor correr. Tengo problema. Yo también. Ya está muerto. Pero se quedó ya en FK. Dice, oye, creo que Lin fue la que jugó contra nosotros en el versus. Ah, ¿con qué eras tú? Ah. Mirada asesina. No, la neta jugabas muy bien. Mis respetos. La pala baja menos de lo que suena. Baja menos de lo que suena. ¿Alguien me habló? Es que le bajan. Y sé que le metí duro con la pala, es de... Duro con la pala. ¡Atención! Ah, apenas se iba levantando con razón. Dije, ¿cómo no le di? Pero ya vi. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ¿y qué tal andas, Jenas? ¿No tienes sueño? Sí, tengo sueño. Pero más que sueño... Estoy cansada de las personas. Les voy a contar un poquito, porque me gusta hablar de mi vida. Solo que ya cuando se resuelva ese tema,
ya voy a hablar de lo que pasó. Es por eso que les digo que como personas deben de saber sus derechos. O sea, es muy importante para que cuando les pase una situación como la mía, sepan defenderse. No hay mejor... no hay mejor defensa que estar informados. Entonces, pues ahorita me siento bien, estoy bien porque pues yo, como les comenté, estaba en depresión y todos esos años yo me encargué en centrarme en mi estar estable emocionalmente. Tengo inteligencia emocional, pero ahorita lo que está pasando, uy, casi se cae, es que en la escuela yo estoy sufriendo de bullying. Entonces ya estamos arreglando ese problema porque no está bien, o sea, y el bullying es algo penado, o sea, si alguien sufre de bullying, debe de decirlo. No se queden callados, o sea, yo tenía esa idea. De quedarme como callada, así como... pues no me importa, o sea, si yo sé lo que soy, si sé lo que pasó, tengo la conciencia tranquila. Pero es cansado psicológicamente estar con personas literalmente que se sientan atrás de mí y que te estén diciendo comentarios feos. El jueves yo no hice stream, pero pues sí fue un día muy difícil para mí en la escuela porque me humillaron enfrente, y yo sin llorar, me humillaron enfrente de todos. Y, ah, sorry. Y pues me gritaron de cosas. Y así, entonces, pues ya es algo muy grave eso, ¿saben? Es algo que no me voy a quedar callada porque se están metiendo con mi imagen. Ahorita todo el salón no sabe lo que pasó. Se quedaron con una historia la cual no es real. Entonces, nada más ellos... pues escucharon a la otra persona, pero créanme que siempre hay dos verdades. Una verdad de la otra persona, la de la que está en la situación, o sea, y la verdad verdadera. Entonces, cuando escuchen un problema, siempre encárguense de escuchar las dos versiones. Ni no saquen criterios propios, porque eso de juzgar sin saber lo que pasó está muy mal. Y más si se meten en problemas ajenos. Entonces, pues lo que pasó el jueves es que cinco compañeras se encargaron de humillar mi clase. Una de ellas era mi amiga. Y me dio un buen de coraje porque mi mamá, cuando ella no tenía internet en su casa, pues le ofrecimos techo, mi mamá le hacía desayunar, ella siempre se iba en el transporte conmigo, y pues que me haya humillado enfrente de todos, y al siguiente día dijo, pues no sé por qué se enojó, sí fue muy de, güey, o sea, preferiste la aceptación de otras personas en lugar de defenderme a una persona que siempre te ha apoyado. Entonces sí, eso fue lo que pasó el jueves. O sea, contaron una historia que no. O sea, que no fue real. Me fui humillada, mancharon mi imagen. En la escuela me odian, se puede decir. Y así, entonces pues ya estamos procediendo con eso. Y pues las cosas no se van a quedar así. Entonces, para que ya no llegue a problemas mayores, pues sí, a ver. De que ya lleguen a hacerme bullying físico, porque sí me han llegado a empujar en el salón. En los pasillos me han llegado a empujar. A ver, tú y yo aquí le hacemos. Entonces, pues sí, es como pues desgastante. Me siento, o sea, desgastada, hostigada. De modo a mí. Me siento hostigada porque, pues,
yo he pasado por mucho y yo no me merezco eso. Entonces sí, es algo que voy a arreglar. La cajita. No, o sea, mi autoestima sigue por los cielos, yo sé quién soy, pero sí, todavía me quedan 3 semanas en la escuela, entonces sí, es un problema que me gustaría arreglar para ya no tener que seguir conviviendo con ese tipo de personas. Está bien que lo hayas hablado de en el bullying, es así. O sea, si ustedes sufren de bullying, háblenlo. O sea, y nunca caigan en provocaciones, porque después de lo que me hicieron, yo no hice nada. O sea, hasta estuve sonriendo, estuve así como, pues no mostré que me hirieron. O sea, les di mi mejor sonrisa a la chica que me humilló y a la que siempre le ofrecimos transporte. Le dije, ¿te vas a venir con nosotros? Y me dijo, no me voy a ir con ustedes. Y yo, bueno. Ajá, entonces ya corté mi relación con esa persona porque ni siquiera me pidió perdón y así. Obviamente la iba a cortar. Si me pidiera perdón o no, la iba a perdonar, pero sabes que tú y yo ya no somos amigas. Porque yo no soy una persona rencorosa, o sea, es de que no tengo por qué tenerle rencor a alguien. Si te puedo apoyar, está bien, porque yo sé tu situación y no te voy a pagar con la misma moneda, pero no soy pendeja. También, o sea, acepto tus disculpas, pero la confianza ya se perdió. Entonces es por eso que les digo que lean bien sus derechos, porque sí, el bullying es penado. Y no está bien. Y no caigan en provocaciones, ustedes siempre sigan adelante. Todo lo que les digan, que les entre y les salga, como mojarrita, viene y se me resbala. Y pues estoy bien, o sea, me siento bien, porque son vacaciones y ya no tengo que convivir con esas personas. Oigo un hunter. ¡Quitádmelo! ¡Quitádmelo! Se tardó el escudo. Pero sí, y luego más porque yo nunca había sufrido el de bullying. Y ahora pues es todos los días que pues sufro de bullying. Como ven, la gente siempre se queda con la primera versión. Y pues eso está mal. Ah, pero... Sí, o sea, las personas deben de tener su propio criterio. Yo nunca me he dejado llevar por lo que me dice la gente. Es de que me dicen o me hablan mal de una persona y sabes que, ok, gracias por tu opinión, pero yo me voy a encargar de conocerla. No sé. Obviamente voy a tener cuidado, pero yo voy a encargarme de tener y crear mi propio criterio. Y si no crean, o sea, es de que si vas a escuchar una verdad, que sean las dos versiones. Y a base de eso, formar tu criterio. Y segunda, pues no meterte en problemas ajenos, porque las cosas pues no son como uno parece. Y si nada más te encargas de pues de dañar a una persona, ¿sabes? Madre de Dios. ¿Se fue? Pues no sé si alguien quiere ocupar el lugar. Francis. La villana de una historia mal contada. Ah, pues sí, exacto. Es como... como dicen, o sea, si escuchas a Caperucita, el lobo siempre va a ser el malo. Es una historia que... bueno, una moraleja que tenemos mucho... mi familia y yo. Ahí está. ¡Córrele, córrele! Y pues la verdad, no dejé que me hicieran sentir mal. Porque como fue el jueves y ese día mi canal estaba creciendo bastante, dije, güey, o sea, ¿qué más necesito? Tengo a mis suscriptores, mi canal está en su mejor punto, mi papá me apoya bastante, mi mamá me apoya bastante, mi novio, mi hermano, o sea, ustedes, mi familia. Tengo muchas personas y obviamente lo que me digan los comentarios que escucho, pues no me afectan. O sea, les digo, es cansado y castroso. Pero en sí yo, si soy y sigo con mi esencia, pues todo bien. O sea, nunca voy a dejar que me cambien porque me costó bastante llegar a este punto. A mí.
Ajá. Entonces, pues sí. O sea, les agradezco bastante porque sí, aunque no lo quieran, igual es un apoyo emocional. ¡Corre! Por eso. Igual, si alguien de aquí, pues uno no sabe por lo que una persona está pasando. Igual. Ajá, por eso nunca hay que juzgar, ¿no? No hay que hacer nada, ¿sabes? O sea, siempre es tratar bien a las personas. O sea, obviamente marcar límites. Porque no todos son tus amigos. Y pues, solo he aprendido bien a la mala. Malamente. Mala mía. Pero sí, hay que tener cuidado. Hay amigos de pedas que después no son tus amigos. Ahorita leo los comentarios. Es momento filosófico. Vamos, vamos, arriba. Dice, yo que tú, Diana, si en algún día inexistente te llegara a pedir perdón, mándalo a la verga, serio, porque esa persona se aprovechará en que piense que eres una persona perdona a cada rato. De hecho, yo estaba, pues esperando la disculpa de la persona a la que, pues, mi familia le extendió y le abrió las puertas. Y le iba a decir, te perdono, pero ya no somos amigas, porque sí, te digo, no soy pendeja, no vuelvo a caer dos veces. De que yo nunca voy a pagar con la misma moneda, a pesar de que me hagan daño. Yo nunca voy a hacerles nada porque solitos caen. Y pues algún día lo que yo haga pues se me va a recompensar. O sea, tal vez fue el canal. Porque justamente el jueves fue cuando empezó a crecer el canal. Y fue cuando yo estaba pasando por todo eso. Entonces, no sé, una señal del destino. Pero sí, de algún modo se me recompensa todo lo que hago. Piñata. O sea, que las personas... Yo me iba a poner de nuevo. Que las personas no te quiten la esencia. O sea, recuerda por lo que has pasado. Por eso yo pues siempre sonrío. Ahora, tengo mi cara de jetona, pero es porque es así normal. No, qué falso. Charlie. Sí, ya tonto. ¿Montas? Dice Carlos, lamento decir que a mí cuando me hacían... Cuando me hacían castrar, me iba a los golpes y a insultos. Claro que era en mis tiempos de adolescente. Además, antes así era como tenía que defender. Yo entiendo, o sea, y no se justifica, pero los entiendo. Porque pues somos humanos y les digo, yo estoy voy. Justo a tiempo. Ajá, les digo, yo estoy cansada porque yo soy una persona como que controlas mucho su carácter. Es de que, o sea, tú di lo que quieras, pero yo no te voy a hacer nada porque no me voy a rebajar a tu nivel. Claro que me dan ganas de golpearlos, de humillarlos, porque Ian sabe que cuando yo me defiendo, es de que me defiendo con argumentos y bien, o sea, sin necesidad de insultos, yo digo la verdad. Entonces... Pero es mejor así, fue que, pues, di lo que quieras. Y entiendo, o sea, te entiendo porque sí, en algún punto me ha llegado ese impulso de querer golpear, pero es de que, mira, tranquilízate porque ellos solitos van a caer y tú sigue con tu esencia. Sebastián, hola, ¿cómo estás, Lencita? Muy bien, ¿y tú?
¿qué tal? ¿Qué cuentas? Nosotros igual estamos agradecidos contigo. Ah, gracias. Si yo te contara también mis cosas. Ay, sí, me imagino. Yo sí. Es como te digo. Sé que las personas que me hacen bullying, pues tal vez están pasando por algo en su casa y se están buscando desquitar conmigo. Tal vez por envidia, no se ve. Pero, pues, desde que espero que se mejore todo, yo voy a seguir con mi camino. Pero sí, en este caso, como están manchando mi imagen, sí vamos a proceder. Pollo, ya me voy a dormir, papus. Buenas noches. Pollo, ¿por qué le digo Popollo? Pollo, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Sebastián, ¿este es el último versus? Creo que no. Sí, porque no sé si... contaba. Watch, Mike. Este... vaya a querer otro versus. Y no sé si quieras entrar igual. Dice, a falta de un amigo llegan más. Sí, no es cantidad, es calidad. Créeme que en la escuela tengo muy pocos amigos, pero los que tengo valen oro. O sea, son amigos que digo, sí, o sea, han estado conmigo las buenas y las malas. Eso es para un clip de Agente Cipolle. Y yo cuando me defiendo no es a palabras, somos bien diferentes, bro. Sí. Me da risa porque Ian es a puñetazos y yo soy a palabras, ¿no? Entonces, luego Ian... él empezaba... luego se alocaba y le daban ganas de molestarme. Es como que, ah, recuerdo que tengo una hermana. Y pues iba a molestarme, ¿no? Casi. Entonces Ian empezaba a molestarme y yo le contestaba. Y luego se me quedaba viendo y yo, ¿qué? ¿Me vas a pegar, verdad? Y él, sí. Y yo, ¡ah! Pero pues Ian también me ha ayudado a defenderme porque como Ian es este hombre, aquí testosterona y está loca. Y yo era una hermana y pues a necesidad de un hermano, era con el que te voy a golpear, ¿no? Y jugábamos a las luchitas, a la WWE. Y aprendí a defenderme. Y pues, o sea, sé que si me llegaran a hacer algo en la escuela, Ian sabe que yo cuando me enojo es de que, güey, te puedo llegar a madrear. Se la creyeron, ¿verdad? Qué feo. Sí, este... y pues igual varias personas me han dicho, el problema de las personas, el error que cometen las personas contigo es que te subestiman. Entonces si me llegan a llegar a empujar, primero es advertir, no llegar a los putazos luego, es advertir de, mira, ¿sabes qué? Déjame tranquilo. Igual si decirle a una autoridad o a alguien que está ahí, o sea, créeme, no te vas a ver como, ay, el soplón o el miedoso, porque ahorita las leyes están muy a tu favor. Y cualquier cosa es penado, entonces es mejor quedarse así tranquilo y ya después dejar que la otra persona esté solita caiga, ¿no? Pero así como les digo, o sea, Ian me ha llegado a tener miedo a este 1.57, porque cuando me enojo, sí me enojo. Y a esas personas que me molestan, obviamente, pues... si me hacen enojar ahí ya van a valer y más porque piensan que yo soy bien tranquila. Y de, ay, no me va a hacer nada esa chaparrita flaquita. Pero sí, o sea, no subestimes a las personas. Pero sí, nunca voy a llegar a esa... a ese momento de golpear a una persona. Ya cuando sea necesario de que me estén golpeando y es de necesito defenderme, ahí sí. Pero yo nunca voy a empezar una pelea. Ah, casi. Leonardo, Diana mejor canta la de Jordan, olvídate de los problemas. Sí, por eso la otra vez estaba cantando la de Hakuna Matata. Sin preocuparse, es como hay que vivir. Sí, mejor pues, o sea, cantar. Ya, porque el problema de estas personas es de que siempre se fijan en lo que hago y qué no hago. Entonces, desde que, oye, pues yo estoy siendo feliz y tú estás martirizándote en ver qué me vas a hacer para la próxima. Y Tomioka.
Entonces ustedes concéntrense, sí. Si los perros ladran es porque estás avanzando. Chicos, lo siento si me salí, es que se me fue la luz. Por un momento, no te preocupes. Sí, te entendemos. César, por fin me hace bullying. Me dice que soy bajito. ¿Cuánto mide César? Y vamos a ver si se cae. No, Tofi, ¿eh? Te puede demandar. No, no te crees. Uy, qué rocazo. Qué rocazo. Yo me enteré que le alzaste la voz, César. Y César, ¿qué le dijiste? No, pues. A caray, ¿quién te dijo semejante mentira? Sí. Oh, que te vayas al precipicio. Pitufo gruñón. ¿Qué? Sí. Como Regina George, la de Chicas Pesadas. Alguien que ha sufrido maltrato psicológico por César, que levante la mano. No, no te creas. Como nuestro Carrie. Gracias. Hola, buenas noches. Los por de superjuegos se ve. Ay, gracias. Sí. Sí, bueno, tengo mis momentos. Miguel, esa es la última. No sé si sigue. Siempre se me olvidan los nombres. Tengo algo con los nombres que se me olvidan. Watch Mike, que quería jugar, de hecho. Van dos versos ganados, en mi stream. ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué está pasando? No sé si alguien se quiera meter porque de hecho ya es tarde. No sé si pararla aquí porque de hecho ya me dio sueño. Powder, en mi caso la secundaria fue la peor etapa de mi vida. En la escuela varios compañeros y una amiga me quitaron mi esencia. Me crearon inseguridades a tal grado que no puedo socializar bien. Uy, lamento mucho que te haya pasado eso y... pues no sé, o sea, créeme que a las mejores personas nos ponen los peores obstáculos. O sea, suena como cliché, pero es cierto. Créeme que algo, pues, se te va a recompensar algún día. Y si te dejó una enseñanza eso, pues es mejor utilizarla. Y que ya más adelante, o sea, el día de hoy, eso te ayude a, pues, ser más fuerte, ¿no? Y aprender de tus errores. Es como que, mira, yo sé lo que valgo, yo sé por lo que he pasado y por eso no dejo que ninguna persona entre a mi vida. O sea, no cualquier persona entre a mi vida, perdón. Entonces, sí, es que, pues, eso te enseña a crecer. Créeme, Powder, que eso te hace muy valiosa. Y, pues... muchas gracias por haber compartido eso y la verdad espero que cualquier persona que esté pasando por el bullying, ahora que yo lo estoy pasando, se sienta hoy en día bien y recuerden que pues es penado. Así sí. Poder, no me atrevo a acercarme a las personas y establecer una conversación. Es que sí te entiendo. O sea, es difícil volver a confiar, pero... es que, pues igual una de mis, mis consejos que me dio un psicólogo fue de que tú ábrete, obviamente con tus límites, no dejes de que cualquier persona entre a tu vida de esa forma, igual, que se ganen tu confianza, o sea, que demuestren que en realidad son personas las cuales, van a estar contigo y adelante, ¿no? Nunca esperes nada de nadie, si te decepcionan, no, pues ya eres esperado, si no lo hacen, pues qué bien. Entonces sí. Créeme que las personas indicadas van a llegar en el momento indicado. También acá casi nos hacen insta, sí. Guacha, entonces si quieres jugar. Descánsala ahí. El azar, métele una más. Pero voy a ver. Hola, bro.
Listo. Pero si te vas a ir a dormir, no pasa nada. Igual yo tengo sueño y estoy rico. Sí, te entiendo. Entonces, pues ya que tienes sueño, no sé si la quieres dejar. Watch a Mike. Dice, si algún día vienes, te sientes mal o necesitas algo, pues te ofrezco mi apoyo y ayuda para lo que necesites. Solo manda un mensaje y veré qué puedo hacer para ayudarte. Lo mismo digo a ella, pero muchas gracias, Isaac. Igual, o sea, si alguien de mis suscriptores necesitan ayuda, pues ya saben. O sea, que aquí los vamos a escuchar y pues recuerden que somos una familia, somos una comunidad y nos apoyamos entre nosotros. Y créeme que, o sea, que me envíen todos estos mensajes me ayuda. Entonces sí, pues no me siento mal. Te digo, me siento cansada. Que te digo que es hostigoso estar ahí en el salón. Ya fuera del salón es como que me siento bien. Pero sí se siente una vibra toda mala. Muchas gracias por las partidas, Dinita. Gracias a ti, Antonio, por estar aquí. Albert, bueno, si tienes sueño, anda a descansar. Ahorita vemos, ahorita vemos. Dice, no, pues si ya tienes sueño, mejor va a descansar. Igual yo ando con sueño, pero como quieras. No, entonces sí, si tienes sueño, pues sí, la dejamos para otro día. Cristian, mañana directo. Ah, no. Miguel, mañana directo. Si lo más seguro que sí. Quiero jugar, pero ya ando en mi cama. Ya me voy. Me costó el stream y tus palabras. Adiós, buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, siento que ya. A mimir porque como son algunos de otros países, ya está algo tarde. Y va a cenar. Leonardo, Diana, como dijo Chayanne, lo que no mata nos fortalece. ¿A poco lo dijo Chayanne? Eleazar, la etapa más dura de mi vida es la universidad. Escogí una carrera difícil, pero ahí dándole. ¿Y si te gusta? Porque es como digo, con que te guste, todo bien. Porque lo que te gusta va a valer la pena, o sea, esforzarse. Lo que vale la pena va a ser difícil conseguirlo. Ven ya. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. 937 y 71 likes y 30 espectadores. Así es, aquí psicologiando. Si tú te sientes bien para jugar otra asla y si se llena, pues mimir. Ajá, sí, creo que ya a mimir. Pero despidiéndonos. Cerc, adiós, Diana. Me gustó lo poco que estuve. A ver si mañana si se hacen algo pueda estar más tiempo. Ustedes son los que mejor me recibieron en el canal. Ay, Cerc, muchas gracias por estar aquí, la verdad. O sea, todos ustedes son un apoyo enorme para nosotros, tanto emocional. O sea, hacer stream pues es como que nuestra forma de olvidar los problemas. O pues igual los contamos aquí, pero es de un grupo de apoyo, o sea, de relajación. Entonces sí, que estés aquí nos ayuda bastante. El loco de los cómics. Hola, ¿sabes música? Sí, yo tocaba violín. Cerc, adiós, sales, espero jugar contigo. Un campeón. Ay, yo quiero jugar con Alexita también. Buenas noches, Yanita, descansa, descansen. Adiós, Antonio, muchas gracias. Isaac, dame clases. Dice, está bien, a la otra entro más temprano. Pasen bonita noche, buen stream. Muchas gracias, Watch Mike. Descansa, pasen bonita noche. Miguel, chao, cuídate. Adiós. Albert. Saludo al Isaacs. Carlos, yo apenas voy a cenar. Provechito a los que vayan a cenar, a los que vayan a descansar, a los que tengan trabajo mañana. No creo que ningún loco tenga escuela mañana, sino igual suerte. Creo que mañana es día de aseo. Vamos a poner canciones de Disney Channel para mimir. Darlo, pero igual lo intentaste. Adiós, Marce. Ahorita te veo. 73 likes, así es. ¿Qué mejor forma de terminar el día? A mí me gustaría contar mis problemas, pero ya somos más banda y prefiero decirlo en privado. Así no te preocupes, Isa. Ya sabes que cuando quieras, aquí. La Dianis toca el violín. Cuenta. Ay, ay, ay. Así es, bro. ¿Y tocas violín? Sí, toco violín. Sí, hace 3 años que lo dejé. No, hace como 2 años, 3 años que lo dejé, pero me gustaría volver a retomarlo o la batería igual. Quiero tocar. Pero sé leer partituras.
Lazar, bonito canal, buenas noches. Lazar, muchas gracias por estar aquí. Descansa, Darlon. Yo examino. Ah, la bestia. Yo pensé que ya todos estaban de vacaciones, que le pasa al mundo. O dar lo que examen de universidad o algo. Pues mucha suerte. Igual a los que van a aplicar examen para la universidad, suerte. Yo ya también terminé mis clases. No, sí, Alexita, tú, la neta, te mereces ese descanso. Tú te lo mereces, Alexita. Me da mucha alegría que por fin puedas descansar. También acá como así bien, y tocas el violín. Lo tocaba antes. Estaba en una orquesta que se llamaba Blazing Conch. Y de hecho grabamos un disco que era pues adventista. Tocaba en iglesias. Luego viajábamos a pueblos. Estuve en Veracruz, Oaxaca. Ahí tocando. Y pues aquí en Mazatlán igual, en el Ángela Peralta. Pero sí, lo abandoné, pero espero volver a retomarlo. Gabo, chida partida, bonita noche, Diana, a mimir. Descansen. Dalón, pero justo voy a tomar 5 exámenes el lunes. ¡Ay, qué horror! Pues voy a hacerte ya. Y a estudiarle, pa. Yo no necesito ser músico para dejarle todo relamido. Maldita sea, porque lo leí. Dalón, F. Vale. Tocas violín, yo he querido aprender porque a un amigo igual le gusta tocarlo. Sí, es muy difícil, de hecho es uno de los instrumentos más difíciles. Bueno, sé que hay de otros, pero es una postura como anormal la que tienes. Es muy de el brazo acá, las piernas, la espalda, y es muy incómodo. Y para las personas que te escuchan ensayar, igual es muy incómodo, porque como es un instrumento agudo y es difícil afinar, entonces sí, es así para los oídos algo molesto, pero cuando lo aprendes a tocar es uf, hermoso. Es uno de los instrumentos más bonitos, pero lo que siempre he querido aprender a tocar es el ukelele y la batería. Tommy Mocas creo que me dijo que toca el ukelele, la guitarra y el piano, creo. Después de lo que he sufrido en el semestre, yo creo que sí. Tú sí, Alexita. Tú, descansa. Espero que aproveches mucho estas vacaciones. Bro, no, por favor, mañana no tengo chingo de tareas y estudio y hoy me clavé en tus tres. Ay, bro. No, yo voy a hacer stream, bro. El lunes. Oye, mañana va a haber stream. ¿La va a crear tu hermano o tú? Lo más seguro que yo, porque Ian está estudiando. Entonces sí, Maximiliano, gracias por darme la oportunidad de jugar Diana y Ian. Ojalá otro día también se pueda. Ian, agrégame también, por favor. Sí, ahorita te vamos a agregar y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Va a mimir, cuídense. Descansen. También queda falta poco para los 1000, falta poco para la PC Gamer, falta poco para que un tal Tomioka sea amado. Y sí, y sí. No te duermes, no te duermes. No, sí, así es. Ya es como les digo. Yo estaba esperando a que el canal creciera para poder ofrecer los mods a las personas que siempre estuvieron con nosotros. Antonio, me quedé picón por poder en defunción por tampoco. Me quedé picón por poder en defunción por tampoco. Darlo. Bye. Ah, oh, se me fue el gallo. Exacto. Después de contar tu historia, Denis, te saludaría todo lo que. Te adularía. Ah, y yo te saludaría y yo, te adularía todo lo que quieras, hasta un ser montaría, pero por aquí no, jeje, tal vez por privado. Gracias por el stream, vales mil. Muchas gracias, Isaacs, la verdad te queremos bastante. Yo, has sido nuestro gran apoyo, la verdad. Eres nuestro Lucho, como el de nosotros los nobles. Tú nos salvaste en nuestros momentos más difíciles. Sí. Una de las razones por las que 22 personas están aquí, es por ti. Vale, pero también acá ven cuando no sean stream del live, maybe te dan modal, sí. Comentario nomás. Sebastián. Yo aún no tengo sueño. Ay, ¿cómo así? No, es que son jóvenes. Nah, aquí. No tenemos 18. Bueno, sí. Ya, ya estamos cansados. Sí, le él también mocas, tienen mucha tarea, pero sí, ya estoy más activo. Álale, ale, ale. Voy a llorar. Sí, lloren. Ya saben que mis streams son sentimentales.
Y más porque soy cáncer. Pero bueno, ahora sí ya me despido. Buenas noches. Muchas gracias a las 22 personas que están aquí, a las que se fueron y se quedaron. Porque pues entiendo que tienen cosas que hacer y luego tienen sueño y tienen hambre. No sé, pero muchas gracias. De verdad, son un gran apoyo para mí, más en estos momentos. Así que entonces, pues yo les voy a ir platicando acerca de qué es lo que pasó después. O sea, ese problema se va a arreglar cuando llegue de vacaciones, ya. Entonces, pues, mucha fuerza a todos. Sebastián, oye Diana, ¿ya te vas a dormir? Sí, ya, a mimir. Y sea, si recuerden, amigos, suscríbanse a The Lion Brothers y a Mr. Ixas Pichugo. Y se pueden al canal de Ale. Es que me da mucha risa cuando dice Mr. Ixas Pichugo. Pichugo. Gracias por los likes. Sí, muchas gracias. Adiós, Bokio. Hashtag Tomimoko's Future Mood. Adiós, Marce. Bueno, ahorita te veo. Amo, mamá. Gracias a todos por pararse un rato. Bonita noche. Descansen y cuídense mucho. Albert, adiós, Dania. Cuídate. ¿Verdad? Diana, cuídate. Bonita noche. Descansa. Descansen. Los amo mucho. Espero que tengan un buen día mañana. Suerte a los que hagan examen, a los que hagan aseo como yo. Bueno, creo que mañana es día de aseo. Espero que sea día de aseo porque me pagan. Entonces, sí. Disfruten sus vacaciones. Bonito inicio de semana. Creo que sí. Creo que el inicio de semana son los domingos. Y recuerden siempre sonreír a pesar de las adversidades y quedarse con lo más bonito. ¿Mañana a qué hora va a haber stream? Pues lo más seguro que a las 10. O sea, 9 de Mazatlán, 10 de México. Tomica, gracias a los nuevos por quedarse. Gracias, Tomica. Lunes con ganas. Ah, ya me acordé que te referías. Ah, bueno, entonces sí, el lunes vamos a hacer aseo. No te preocupes, Brian. Domingo descansito para todos. Hasta la próxima. Chau, chau. Ah, como lo lanzó el Germán. Hombre con más vibra. Bueno, adiós. Mi mamá no va a descansar, va. Y si tú no haces el aseo, yo hago el aseo, Marce, ¿de qué te quejas? Tú nada más así. Bueno, es que me pagas, así que no me quejo. Bueno, descansen.